Atlantic Office Supplies. Sean todos bienvenidos. Tenemos materiales escolares y una gran gama de libretas. También tenemos bolígrafos de todo tipo, cartulinas y libros para niños. Materiales de oficina como sobres, cinta adhesiva, archivos, papel y marcadores de todo tipo. En nuestro departamento de Bellas Artes tenemos también para ustedes todo tipo de pinceles, pintura acrílica y lápices a colores de todas las marcas, canvas para el pintor y una gran variedad de pinceles y marcadores en agua. Hacemos entrega en y fuera de Puerto Rico. Para más información, puede visitar nuestra página de internet Atlantic Office Supply para hacer algún pedido. Recuerda, nos puede llamar al 787-878-5554. Somos Atlantic Office Supplies. Barbería by Norbert, imagen y honra. En Barbería by Norbert somos una familia, atendida por su propietario Norberto Robles y sus excelentes empleados. En nuestra barbería encontrarás la más alta calidad en recortes y servicios, lo último en productos para el cabello y tu barba. Haz tu cita y llámanos al 787-930-8689 o visítanos en la marginal Vista Azul número G8 en Arecibo. Barbería by Norbert, imagen y honra. Toy Box and Collectibles. Dedicado a la venta de juguetes nuevos y juguetes vintage. Tenemos disponibles DVDs, Blu-rays, t-shirts, artículos de colección de cine y series de televisión. Nuestra variedad de juguetes es amplia. Juguetes tales como G.I. Joe, Mecha, Star Wars, Transformers, DC, Marvel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, Pops y Master of the Universe y mucho, mucho más. Para más información nos puedes visitar en Facebook a Toy Box and Collectibles y recuerda regalarnos un like. Nos puedes llamar al 787-356-0303 y su propietario te atenderá con mucho gusto. Visítanos en Plaza Vera Shopping Center, carretera número 2, Quebradilla. Toy Box and Collectibles. Saludos terrícolas, tengan todos buenas noches. Estamos acá teniendo unos problemas técnicos porque está lloviendo mucho para acá. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Ahora mismo una de las cámaras no falló, ¿ok? Puesto que estamos con esta cámara que se ve un poquito más, más rarita como tal. Pero estamos acá en vivo, ¿ok? Así que déjenme saber si se escucha bien por allá, ¿ok? Así que me escriben entonces a la caja de comentarios. ¿Se escucha bien? Qué bueno que se escucha bien. Bueno, una de las cámaras no falló y es que estamos teniendo unos problemas técnicos por acá. Pero estamos acá, que es lo más importante, que ustedes estén aquí conmigo. Así que a todos los terrícolas que están por ahí hoy, estamos acá en un Tommy Villarreal Live como todos los martes y todos los jueves, ¿ok? Todos los martes, como ustedes saben, dibujamos en vivo. Y hoy es un martes bien especial porque tenemos a un amigo, colega,
a una persona que en poco tiempo le he cogido mucho cariño, ¿ok? Tenemos por ahí a Frank Art, que ya mismo va a estar por ahí con nosotros. Así que yo espero que Frank esté listo en su setting allá en la República. Así que se escucha muy bien, qué bueno. Aquí está a todo el mundo saludando. Saludos a todos, suscríbete, comparte. Ya casi me dice Frank, en segundo. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien. Ah, hola a todos, Arturo. Así que qué bueno que están todos por ahí. Así que yo les, si me quieren ayudar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Te pone por ahí Tommy Villarreal y se puede suscribir a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita, ¿ok? Para entonces que podamos ver, ustedes puedan ver los videos que hacemos de manera semanal, ¿ok? Hacemos de 2 a 3 videos semanales, así que yo le insto que usted pueda suscribirse al canal y le dé a la campanita, ¿ok? Bueno, la cámara número 1, que es la cámara HD, no se está viendo bien, sí que estamos viendo una cámara formato 180, 720, debo decir un poquito más flojito, pero nada, lo bueno es que estamos aquí en vivo, así que estamos súper contentos y yo tengo por aquí a alguien invitado por aquí, mira por aquí, tenemos a Fran. ¡Hey! ¿Qué tal? Saludos a todos, gracias por estar viéndonos y me siento muy agradecido con Tommy por invitarme a este programa. Así que estoy muy feliz. Claro que sí, Fran. Fran es lo conocimos en uno de nuestros programas. Comenzó a seguirme, yo lo comencé a seguir también a él. Me di cuenta que él tiene un talentazo para ser tan joven, ¿verdad? Porque Frank, ¿qué edad tiene Frank? Aún estoy en secundaria, así que estoy en bachillerato, como le decimos aquí en mi país, pero tengo pensado estudiar ingeniería. Muy bien. ¿Y qué edad tú tienes? Acabé de cumplir 15 años, 15 este añito, 3 de abril. Mi gente, 15 añitos y tiene un talentazo bien bonito y a mí siempre me gusta darle la oportunidad a sangre nueva, talento joven, que vengan a mi programa y podamos compartir juntos, ¿ok? Hoy tenemos un programa especial, miren mi gente, y les quiero decir que esto no es un programa de competencia, esto no es un programa, ¿verdad?, para Fran y yo competir, ¿no? Nuestros artes son diferentes, son estilos muy diferentes. Es un programa para compartir y unir a la comunidad de seguidores que lo siguen a él y me siguen a mí, compartir todos juntos algo especial hoy. Sí. Hoy vamos a estar dibujando a los personajes de Invencible o de Invincible, como se conoce en los Estados Unidos, y es una serie bien pegada ahora mismo, que es una línea de cómics del creador de Walking Dead, ¿ok? Ahora este creador hizo lo que se llama Invencible y está bien pegado por la plataforma de Amazon, está rompiendo todos los récords de audiencia aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, y mucha fanática está bien contenta por esta serie, y eso es lo que vamos a intentar a dibujar hoy, ¿ok? Fran va a intentar dibujar a Invincible y yo voy a intentar dibujar a Omni-Man. Así que tenemos trabajo, Fran. Excelente. Tenemos trabajo. Bueno, aquí tenemos aquí a Nicolás Vergara. Se escucha bien, Nicolás. Saludos, mi hermano. Nicolás también es tremendo artista que está por ahí. Qué bueno. Arturo Altis. Hola a todos. El fueguito de Arturo Altis. Susan dice que mi esposita. Saludos, muchachos. Fran, gracias por estar en el programa. Esa es mi esposa. Esa es la productora. Esa es la administradora de nuestro negocio. Así que te dio la bienvenida. Y hey. Durbano Art dice, felicidades a Frank Art y a Tommy Villarreal. Gracias, mi gente. Qué bueno que estamos gracias, por gracias. Aquí. Bueno, un saludo a Aranza, que está por ahí viéndonos. Claro, gracias, claro que sí. Dice por ahí, mucho talento con ustedes dos. Gracias, Durbano. Gracias. Gracias, bueno, Durbano. Frank, vamos a darle a la gente lo que el público quiere. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a tirar un pequeño pausa comercial de 30 segundos para poder cambiar las cámaras, traer las cámaras acá al estudio, a la mesa de dibujo, y puedan ver la mesa de dibujo de Frank, y puedan ver mi mesa también de dibujo, y comenzamos ahora mismo a dibujar a Invincible, así que no se vaya nadie.
Hey, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Comprobando, me escucho bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Dice por acá, no me estoy escuchando yo por acá. Ok. Pero sí se escucha ahora. Vamos a ver, déjame acá verificar rapidito. Tengan un paciente. Tommy, no te escucha. Ok. Vamos a ver si eliminando. Bueno, creo que ahora me escucho. Miren a ver. Ahora sí, Tommy. Si aparezco, me escucho. Si no, no. Soy Star Coquí, ¿verdad que sí? Y pero yo quiero hacer que las páginas, que se vea bastante bien todo. Voy a ver si. Bueno, mi gente, vamos a estar dibujando hoy a personajes de Invincible, ¿ok? Así que yo voy a estar dibujando a Omni-Man lo mejor que yo pueda y Frank Art, con su gran talento, va a estar dibujando al personaje principal que se llama Invencible, ¿ok? Así Así que yo es. voy a. ¿Verdad que sí, Frank? Frank, háblanos un poquito de ti, papá. Cuéntanos qué te motivó a dibujar en lo que estamos aquí dibujando tú y yo. A mí me motivó a dibujar. Bueno, yo creo, o creo no, estoy 100% seguro que yo nací con ese talento. O sea, nací desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, me ha encantado dibujar. Muy bien. Y desde chiquito, ¿y qué te motiva a dibujar? ¿Alguna serie de televisión, algún dibujo animado, algún juguete? Wow, qué pregunta. ¿Qué me motiva a dibujar? Bueno, yo me motivo a dibujar el hambre de día a día progresar, de salir adelante de una u otra manera. Y bueno, ¿qué mejor manera que esta, que el arte? Exactamente, yo creo que esa es la manera, ¿verdad?, que todos usamos para desahogarnos, ¿verdad que sí? Exacto, yo me desahogo dibujando cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, por cualquier cosa dibujo. Porque qué cosita. Por cualquier cosita. Muy bien, excelente. Y le damos un saludo a toda tu fanaticada que está por ahí también. Esa gente que está suscrito a tu canal, estamos contentos de que todos estén por ahí, ¿verdad que sí? Exacto, muchas gracias por el apoyo. Gracias. Y bueno, Eso es así. suscríbanse a este canal de Tommy, que tiene un excelente contenido. A mí en lo personal me encanta. Así que
Les recomiendo a todos los que están viendo esta transmisión que se suscriban y que activen la campanita para que no se lo pierdan. Claro que sí, que nos den el apoyo, ¿verdad que sí? Para hacernos Claro, esto es. traer dibujos constantemente, ¿ok? Día a día. Es Así que bastante vamos difícil. entonces. Ajá, cuéntame. Dibujar no es fácil, dibujar todos los días y mantenerse dibujando es un poquito difícil, pero con Exacto. mucha determinación se puede lograr, ¿ok? Se podría hacer, que es lo más importante. Yo tengo acá como que una pequeña sombra, déjame aquí quitarla. Aquí yo creo que se ve mejor, ¿eh? Bueno, yo por lo general voy a comenzar a trabajar el área de la cara de Omni-Man. No sé cuántos fanáticos existen por ahí de la serie, pero quise traer acá al programa a mi amigo Frank, porque Frank tiene un hambre grandiosa de crecimiento como artista. Él hace contenido semanal en su canal y lo más que me inspira de Frank es que es jovencito. Él es jovencito y él quiere seguir dibujando y aprendo a dibujar, ¿verdad que sí? Así mismo es. Así que gracias a todos los seguidores de Frankie que están por ahí. Les envío un abrazo desde Puerto Rico y Fran le envía un abrazo desde República Dominicana, ¿verdad que sí, Fran? Exacto, desde Santo Domingo, República Dominicana. Con mucho cariño. Y con mucho amor. Eso es importancia. Bueno, hay mucha gente activada en el chat. Estamos contentos por eso, ¿ok? Estamos contentos porque está la gente activa y está la gente. Si no se han suscrito al canal de Frank Art, recuerden, denle a la campanita y se activan al canal de él, se suscriben. Y si desean suscribirse al canal mío, lo cual no es obligado, pero si lo desean hacer, recuerden también darle a la campanita, ¿ok? Frank, ¿en qué año tú naciste, papá? En el 2006. Ay, Dios mío, en el 2006. Qué viejo yo me siento. Y Oye, y Fran tiene la capacidad de dibujar y chatear a la vez. Yo no sé cómo tú lo puedes hacer. Esta generación de hoy en día nacen con todo. activado como Como que cuéntame. que no dice, acordándome de una entrevista que le hicieron a Daddy Yankee hace que se volvió viral eso, y la joven decía: los nervios están activados. Pues así. Bueno, mi gente, si se dan cuenta, Fran empezó al igual que yo a hacer el esqueleto o a hacer las líneas geométricas que son fundamentales para todo dibujo. Eso siempre yo en las clases de arte que damos acá en Puerto Rico, siempre le decimos a los estudiantes que las líneas geométricas son bien, bien importantes, ¿ok? Jason, saludo papá, viene de parte de Frank. ¿Tienes algún proceso para hacer el trazo inicial? Pregunta hiperrealismo. Del 88, ¿verdad? Es Durbano. Hola a todos. Dice por ahí arriba Puerto Rico, la tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Eso es. Disculpen que no he podido leer todos los comentarios. Les pido disculpas. Saludos allá, yo también. Y a todos los demás que nos están ayudando, están activados. Sí, siempre para el trazo o para las primeras líneas, siempre yo trato de hacer lo más geométrico posible, de la línea geométrica. Lo bueno de este personaje de Omni-Man es que Omni-Man es bastante geométrico en sí. Tiene el espíritu de animación bien Dragon Ball Z. Para fanáticos de Exacto. Dragon Ball Z, ¿verdad que sí? Fran, ¿has visto algo de la serie? ¿Pudiste ver alguito? De esta serie. Ajá. Realmente no la conozco,
pero sí he visto algunas imágenes, algunos cortes que postean en Facebook. Yo he visto algunas imágenes y dibujos que postean en Facebook. Sí, la serie está a un nivel muy bueno. Es bien cruda, realista y es para gente adulta, by the way. Ya me entró curiosidad por ver. José Luis Calo dice, la serie poco a poco me ha gustado, me choca el reciclaje del personaje y el parecido a The Voice, pero el último episodio me atrapó. ¿Cuál es la serie? La serie se llama Invincible o Invencible. Sí, tienes razón, no sé. A mí me atrapó de principio, soy bien honesto. Yo no soy bien amante a series de muñequitos, le soy bien honesto porque estoy viendo más películas y otras cosas más. Pero me atrapó el personaje de Omni-Man y por Omni-Man, a mí siempre me ha gustado mucho los personajes con superpoderes porque me gusta esta cuestión de que cómo ellos exploran la capacidad intelectual de estos personajes, ¿verdad? Y que ellos tienen que bregar con esta cuestión de ser semidioses o dioses prácticamente con super megapoderes como los Superman. Y eso es lo que me atrapó. La serie está bien escrita, viene de parte del creador de Walking Dead, de los zombies o de los caminantes. Muerte Yo no sé cómo caminante. se llama ya en República la The Walking serie. Dead. ¿Así también en inglés la ven allá o la ven en español allá Sí, solamente? exactamente en inglés. Y esa serie, yo creo que una de las series más favoritas que me encanta. O sea, es que tiene una trama como desde el primer capítulo que te atrapa y pues, y más que yo soy muy Sí. fanático de las series de zombies, de películas de zombies, o sea, me encantan. Sí. Y Kierman, el que escribió la serie y los cómics, es el que escribe Invincible. ¿Okay? Es el mismo escritor. Dice por ahí, it's on Netflix, está en Netflix. Sí, bro, todo bien. ¿Cuál es la serie? La serie se llama Invencible. Yo la estoy viendo por Amazon Prime. No sé si está en Netflix, lo dudo, porque es exclusiva de Amazon Prime. Hasta Pero donde yo si sé. tienen curiosidad por si está en Netflix, luego de la transmisión van allá y la buscan, porque, bueno, si Tommy la está recomendando es porque, bueno. Es una serie muy buena, de verdad que sí. Y mira que yo voy a recomendar una serie, se necesita. Bueno, yo de Pero Walking Dead sí. la recomiendo. Sí, Walking Dead Me encanta. está. Walking Dead, eso es ya un clásico ya. Ha caído Sí, mucho de rating porque la gente como que se ha cansado encuentran que es lo mismo. Pero es una trama que te atrapa, como dice Frank. Una trama que atrapa y que es bien, bien, bien fuerte, bien realístico, ¿verdad? En el sentido del drama que lleva la serie. Y gracias a todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros hoy, ¿verdad? Que sí, Frank, están por ahí sí, muchísimas conectaditos. gracias a Durbano Al, que bueno, es un colega mío que lo aprecio bastante, es una buena Muy bien. persona, también a Arturo, a Rafa del canal Hiperrealismo Total. Bueno, Rafa es un tipazo, como le decimos acá, Eso una buena persona. es, qué bueno. Así que también yo lo Y estaré conociendo. sí, te recomiendo su canal, sube buenos videos, tiene muy buenos dibujos por ahí. Ah, pues me tengo que suscribir también yo al Y canal. también a mi amiga Aranza Minaya. Bueno, ¿qué le digo de ella? Es una muy buena Excelente. persona, de verdad. Aunque no tiene canal y dibuja excelente, Ah, óigame, pues, de tienes verdad. que tener el canal ya mismo, ¿verdad que sí? Sí, tiene que activarse. Claro que sí, que tenga canal rapidito, porque hay que, el talento bueno hay que promocionarlo. Así que yo después del directo me estaré conectando con los canales que estén suscribiéndose a mi canal y los estaré siguiendo de vuelta, ¿ok? Me gusta seguirlos de vuelta y dar el apoyo al talento joven. Oye, porque hay mucho talento joven, Frank. Hay mucho talento joven que dibuja muy bien.
Sí, hay bastante. Ah, también hay un colega que, bueno, no está presente aquí, pero dibuja excelente. Yo creo que cuando tenga tiempo libre, tome, vaya a Instagram y vea alguno de sus trabajos. Ah, sí, Jonathan porque se sí. llama Johnny Arts y también tiene un canal acá en YouTube y no sé que aún no está presente, pero puede ser que en algún momento esté. Perfecto, pues eso es, esa gente son las que hay que apoyar, así como todos estamos apoyando. La idea de la comunidad es apoyarnos toditos, Sí, poco a dice. poco vamos progresando entre todos. Preguntan por ahí, José, mi pana José, si tienes redes. Eso es así, Frank, se llama Frank Art. Sí, me puedes buscar aquí mismo en YouTube como Frank con C. Con C, Frank Art. Frank tiene un talentazo y una humildad, que lo más que me gusta es su humildad y su talento. Por eso está aquí. Un niño humilde, jovencito humilde, así que son gente que son las que uno tiene que ayudar a echar hacia adelante. ¿Y saben qué? Gracias. Lo lindo del arte es que yo aprendo de todo el mundo, ¿ok? Así que no importa si seas más joven que yo o sea mayor que yo, lo lindo del arte es poder compartir y aprender unos de otros. Así mismo es. Bueno, se te está quedando lo más bien ahí, Frank. Thank you, thank you. Aquí estoy viendo algunas cositas. Y pregunta Ranza Minaya, bueno, mi amiga, ¿qué si así mismo estoy en Instagram? Pues claro, estoy como Fran rayita abajo, Art rayita abajo. Usted lo escribe Muy Fran Art y le aparecerá. Por si, bueno, quieren ver algunos de mis dibujos que no posteo por aquí, por YouTube. Pero sí, por ahí también pueden conseguirme para ver algunos de mi trabajo. bien, excelente. Y él trabaja muy, muy bien. Vamos a ver mi cámara, porque ya el dibujo me está agrandándose un poco. Y que la idea, mi gente, es poder compartir entre toditos. Yo martes tras martes, no todos los martes lo hago, pero tengo martes especiales donde traigo mis amigos aquí a dibujar conmigo. Hace varias semanas atrás tuvimos lo que se llamó el programa Café con Tinta, donde estuve a mi amigo Big Art y mi amigo Eddie dibujando en vivo. Estuvimos dibujando la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Y nos quedó muy bien a todos lo que hicimos, así que yo les insto también que después que se acabe esta transmisión, vayan y lo vean. Y el martes próximo tenemos a mi amigo Marcos Trujillo, que es tremendo dibujante. Y como yo les digo, yo no acostumbro a traer todos los martes gente, muy artista, pero van a haber martes especiales como de hoy, que vamos a estar haciendo estos videos tutoriales para que la gente nos vea dibujar. Y nos pregunta, Dulbano dice por ahí, José dice, esa perspectiva que está por ahí me gusta mucho. Gracias, José. Dulbano dice, Tommy, ¿qué materiales ocupadas para colorear? Frank, ¿y tú qué materiales ocupadas para el dibujo? Mira, pues los materiales que yo utilizo ahora, estoy utilizando mucho marcador Dual Brush, marcadores Crayola, lápices a colores, Prismacolor escolares. Van a ir viendo el proceso bien, bien interesante que cada cual va a aplicar. Y Frank, ¿cuáles son los que estás usando? Yo utilizo la marca Carioca de colores, que es muy, muy buena. Y también Muy bueno. utilizo una que se llama Mapper, esto que se ven aquí. Que, bueno, son colores escolares Muy bien. y son muy buenos. También hace algunos meses una buena persona, una profesora, me regaló estos marcadores. Y esto es lo que voy a estar utilizando para darle la primera capa y luego darle con los colores, para darle algunos detallitos para que se vean más chidos. Okay. Estos son los que Excelente. utilizo. Muy bien. Pues yo utilizo los Dual Brush. Aquí tengo unos cuantos por aquí.
para colorear, son dual brush. También uso mucho, José sabe que yo utilizo mucho los bolígrafos a colores para dibujar. De hecho, después pueden ver el dibujo que hicimos de Scorpio y de Sub-Zero de Mortal Kombat, que ha tenido buena acogida el dibujo que hicimos la semana pasada. Y van a ver más o menos aquí, poco a poco, cómo se mezclan todos estos tipos de materiales, ¿ok? No importa si los materiales son económicos o son caros, lo importante es poder aplicarlos bien, ¿ok? Y trabajarlos con mucho cariño para que creen el efecto deseado. Yo estoy batallando aquí con el puño, con este puño, me está quedando más pequeño que este. Así que voy a tirar aquí un rectángulo para llevarlo al nivel deseado para poder hacerlo mejor. Ah, y se me olvidó decirle que para el delineado voy a estar utilizando un marcador de punta muy fina que se llama Stabilo. Yo creo que todo el mundo conoce esta famosísima marca. Y bueno, me salieron muy económicos, muy buenos y no dudé en comprarlo. Mírenlo acá. Muy bien. Oiga, estamos compartiendo nuestros secretos. Que no son secretos porque siempre los mostramos en nuestros canales de video, ¿ok? Esta perspectiva que escogí es un poquito complicada de hacer. Así que es una perspectiva que sí. Es súper, súper cool de hacer, pero es complicadita. Sí, yo a veces batallo mucho con las perspectivas. Bueno, no sí, sé. Siempre las perspectivas tienden a agarrar. Y es cuestión de seguir dándole líneas y con mucho calma hasta que podamos lograr una línea muy, muy buena para luego pintar el pintado. Muy bien, Urbano. Gracias, papá. Déjame borrar las líneas que estaba utilizando, línea base. Yo quiero salirme del live. Déjame si yo puedo. Si yo me salgo, creo que se va el audio. Mira. Bueno, por lo visto no me están escuchando. Ah, pero yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No, déjame cómo yo puedo hacer esto. Y como quiera que sea, se sigue viendo y no me puedo escuchar. Que yo voy a poner este acá, me voy a poner abajo acá. A bajar la iluminación aquí. Oye, pero ya tú vas a las millas, eso es trampa, Frank. Frank, eso es trampa. Tú vas a las millas, muchachito de Dios. Tengo problemas con este puño. Que voy a rehacerlo de nuevo. Y Tommy, ¿tú estudiaste alguna profesión? ¿Estudiaste alguna carrera? La universidad. Sí, yo soy maestro de profesión. Tengo más de 120 créditos en educación. Tengo un asociado mecánico industrial. Ejercimos por más de 13 años el oficio de maestro. Pero ahora mismo tengo un puesto en el gobierno federal,
en lo que es el Departamento de Seguridad Nacional, que somos reservistas en ese trabajo, pero desde la pandemia nos hemos quedado en casa trabajando directamente, solamente viviendo del arte. Mi esposa y yo estamos dedicados al negocio. Mi esposa es maestra en la actualidad, pero ella part-time siempre me da la mano y es la que administra el negocio de arte. Así que estamos dedicados ahora mismo 100% a esto, al arte. Pero tengo una profesión como maestro y tengo una posición de trabajo en el gobierno federal. Ok, de acuerdo. Bueno, ya tengo las líneas ya terminadas. Estoy chequeando la medida de la cabeza. Vamos a ver. Ya esa mano quedó mejor. Así que voy ahora. Es como que está por aquí. Él está volando, en el caso de Omniman, está volando de frente. Viene con mucha fuerza. Este personaje tiene la fuerza de Superman, pero no se comporta como Superman. Un personaje bien agresivo. Te está quedando off. Bueno, y usted también Luisina. Está quedando muy bien su dibujo. Le está quedando también muy bien su dibujo. Thank you. Y bueno, Tommy, te agradezco una vez más por traerme acá a tu programa. Estoy muy agradecido contigo por darme la oportunidad o creer en mí para traerme a tu programa. Muchas gracias, Tommy. No, qué bueno, qué bueno. Estamos siempre a la orden y como te dije, después que yo pueda poder ayudar, estamos a la orden. Déjame acá. Me fue la cámara. Estamos a la orden. Espero que yo pueda siempre ayudar, dar la mano. Estamos aquí. Bueno, espero que me puedan seguir escuchando acá. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos de la parte de acá. Que mis disculpas, ya se dieron cuenta, mi cámara mejoró bastante y es que ya se pudo activar la cámara HD, que tiene más alta resolución, para que vean lo feo que soy, lo vean más claro. Sí, me veo bien, cierto, mi cámara, todo, mi audio, se ve bien. Usted está perfecto, mi hermano, el que tiene problemas soy yo, usted está perfecto. Te está sacando la cara hoy por el live hoy. Es usted. Bueno, ya tuvimos como estrategia de delinear. Yo todavía estoy cuadrando bien visualmente cómo se ve el personaje para entonces sentirme seguro, tirarle el peso. Yo no delineo como tú al principio. Yo comienzo a pintar automático. Que van a ver por qué lo hago así. Yo comienzo a pintar automático. Oh, Dios. Ese es un método muy efectivo. Porque cuando uno comienza con los colorea, con los colores escolares, le deja una. No sé si uno se raya un poquito la línea, se ve como pastosa y uno tiene que volverle a dar con el delineado, con el marcador. Sí. Y sí, es un método muy efectivo, pero yo en este caso, como voy a colorear con marcador y le voy a hacer mucho detalle con colores, decidí hacerlo de esta manera. No, muy bien, muy bien. Cada cual tiene su método, que eso es lo bonito. Bueno, mi gente, ya solté ya el lápiz. Vamos entonces ahora a comenzar a colorear y para eso voy a agarrar el negro. Ya con este dual brush. Y comenzó a colorear.
Gracias a todos los que están ahí pendientes del live. Muchas gracias. De verdad que sí. Gracias a todas las personas que nos sintonizan. Y recuerden que toda la semana mi amigo Frank sube. Frank, ¿cuántos videos tú subes semanales? Yo estoy subiendo ahora mismo de 3 a 4 videos semanales, pero no editados, sino directos de dibujo en vivo, que es más fácil. ¿Cuántos videos tú estás subiendo semanal? Lo normal yo es en este videos. Momento. Sí, yo en estos momentos estoy muy cargado de clase y casi no me da tiempo a dibujar, pero siempre saco un tiempito, ya sea en la noche o en la mañana, para grabar. Y bueno, yo tenía pensado, yo subo a veces short, esos son videos muy cortos y que tienen que durar segundos, y eso lo iba a subir cada 3 días, pero por los estudios, que casi no tengo tiempo para dibujar y demás, lo he paralizado un poco, pero estoy dibujando. Actualmente estoy grabando algo que es sorpresa, que si me sigues en Instagram ya sabes qué estoy haciendo. Y sí, es un personaje que muchas personas me lo han estado pidiendo por bastante tiempo y decidí dibujarlo. Muy bien. Pues hay que dibujarlo. Claro. La persona pide un personaje o un dibujo es por algo, es porque le gusta y tenemos que darle a la persona lo que le gusta. Eso es así. Fran, no te vayas de ahí, voy a calentar un momento mi té. Vengo en 20 segundos rapidito. De acuerdo. Bueno, puse a calentar mi Gracias. Porque se está enfriando. Ajá, cuéntanos. De acuerdo. Gracias a todas esas personas que están por ahí. Sí. Gracias a todos ellos que están por ahí. Eso es así, con el apoyo que nos están dando en esta transmisión. Estoy bien contento por eso, de verdad que sí. Bueno, voy a comenzar a utilizar un marcador Selectum. Este es en base al color, porque el marcador es dual brush, no tengo el color carne. Y comenzamos a pintar las partes de la cara de Omni-Man. ¿De cuántas libras es tu papel, Frank, para los que nos están siguiendo, los terrícolas que están viéndonos hoy? Si te cuento que no sé, realmente, yo siempre en mi mayoría de dibujos utilizo una cartulina normal y corriente que la podemos conseguir en cualquier papelería y es muy económica. Y para este tipo de dibujo, con líneas y con colores escolares va muy bien. O sea, también no tengo la facilidad de comprar pues papel profesional de dibujo, pero con la cartulina se resuelve. Querer es poder. Así mismo. Y yo siempre tengo un lema que para crear no hay excusa. Eso es así, y eso es lo que me motivó a traerte al programa, porque tienes una mentalidad muy, muy, muy bonita, y eso hay que ¿verdad? Aplaudirlo. Bueno, mi gente, yo no tengo, voy a comenzar a trabajar con bolígrafo, ¿ok? Las partes de la cara para crearle un poquito de efecto de sombra, ¿ok? Así que usted me va a tener paciencia. Yo trabajo con bolígrafos y con marcadores a la vez. Para darle profundidad y comenzar a darle texturización a ese dibujo.
Crear es poder, Fran. Eso es lo lindo que tiene, que no hay excusa para no crear, sino que aunque tengas bajos recursos, por el momento, ¿verdad? Como todos hemos pasado por ahí, yo también tuve un tiempo que no tenía para poder comprar nada, pero poco a poco fuimos creciendo y cuando hay deseo, los materiales llegan. Así es, y yo me gusta ahorrar mucho para comprar lo necesario para dibujar. Yo, de lo poco que consigo, tengo una alcancía y voy reuniendo hasta llenarla, y cuando se llene, voy a un supermercado que está cerca de por donde vivo y compro algunos. Porque, ¿sabes? Los materiales de arte son bastante costosos, como todos sabemos. Así mismo, como dice Durbano, la vida es una sorpresa. En cualquier momento, Dios premiará nuestro esfuerzo y, bueno, no podemos desesperarnos. Eso es así, papito Dios. Todo llegará. Eso es así. Papito Dios es que nos dio el talento y honramos a él con nuestro talento, y él siempre se encarga de conseguir lo que nos hace falta. Así es. Yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Nunca. Excelente. Bueno, mi gente, ya estamos trabajando aquí el color de Omniman. Ya está cogiendo color. Por etapa, el grandioso Frank está trabajando con las líneas. Y Frank, ¿tú le darás color al dibujo tuyo hoy? ¿Qué tienes pensado hacer? Excelente. Sí, voy a primero acá en la cabeza, le voy a dar línea y luego voy a comenzar a trabajar con los marcadores. Y seguiré dándole línea y voy a ir coloreándolo y delineando por partes. Para que, bueno, vaya cogiendo forma, vaya cogiendo color y las personas vayan apreciando el dibujo. Claro que sí. Oye, yo creo que ya se me calentó el té. Vengo rapidito. Ya voy acá. Muchas gracias a los que están sintonizando ahí. Y bueno, Sab, el que comente normal, sin el chat en vivo, tendrá un saludo en mi canal. Y si tiene canal de YouTube, pues lo estaré recomendando en mi canal. Así que suscríbanse, no salgan del like, a mi canal de blog. Se llama El Fran, todo en mayúscula. Me mandan esa captura de pantalla. Por mi cuenta de Instagram y su saludo estará listo. Así que es. Yo le pido disculpas porque hay muchos comentarios bonitos en el chat y no he podido leerlos toditos. No los he podido leer porque estoy enfocado acá en el dibujo, pero a ver si puedo rapidito aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ya había leído ese. La serie es Invencible. Ya le he preguntado si tienes redes. Ya te contaste eso. Sí, está como Frank Art en Insta. Wow, Tommy, esa perspectiva que escogiste me gusta mucho. Gracias. Durbano, Tommy, ¿qué materia usa? Ya lo hablamos de eso. Muy bien. Puro Escolares. Eso es elegancia. Qué bueno, gracias. Muchísimas gracias, Aranza, por ese bonito mensaje. Bueno, Aranza, a mí, cada vez que yo hablo con ella, bueno, me le da ánimo a mi día. Muy bien. Aranza. Esto es lo lindo, Aranza, del arte. Así es. Cuéntanos de Aranza un poquito, cuéntanos. De Aranza. Sí, que me estabas contando, Aranza. Que te daría energía.
Sí, Arance es una muy buena persona. La conocí allá en mi escuela. Estudiamos en la misma escuela, pero en tanda matutina diferente. Ella en la mañana y yo en la tarde. Y nos conocimos que estábamos planeando una participación en el salón de acto, pintando en vivo. Ya Wow. saben, unos nervios. Estaba la secundaria y parte de la primaria en el salón de actos. Y Oh, teníamos que wow. dibujar un dibujo, un delineado más bien, en 2 minutos, creo. Wow. Sin guías, sin líneas guías, sin todo eso. Y además de eso, habían unos tambores atrás que tumbaban y, o sea, te entraba unos nervios increíbles. Sí. Y bueno, y yo con el temor de que si hago algo mal, si me queda mal el dibujo, saben, estamos en secundaria y en esta etapa muchos tienden a hacer bullying y yo temía de eso. Pero fue todo lo contrario. Y ahí la conocí, ahí Aranza. Qué bueno, qué bonito. Bendiga producción que tengo un poquito de eco. Verifiquen a ver mis hijos si ya el eco se controló. Bueno, mi gente, uno de mis truquitos es que yo utilizo el Paper Mate o el Whiteout, esta tinta blanca, que es la consigo en cualquier farmacia, para los destellos, ¿ok? Así que yo voy a comenzar a hacer los destellos de los ojos de Omniman. Para crear entonces esa vida en sus ojos. Ahí va la primera. Y ahí va el segundo. Acercar el papel. Nos dejan saber si el eco se disipó bastante. La producción acá me dijo que había eco. Tenemos un cajo por allá, el vecino de Fran. Pero hoy, Fran, los vecinos hoy no están pariciando, por lo menos. Por suerte, mis vecinos todos los días en una rumba y bueno, Dios escuchó mi plegaria. No hicieron bulla hoy. Muy bien, muy bien. José dice Sea, que se escucha bien. mi Gracias, mi vecino amor. se vive en la vida al 100. Ay, caramba. Aquí. Ahí ya está delineado el rostro, como pueden ver por ahí. Bajar un Que voy a comenzar poquito, Frank, bajar un poquito para que se vea. acá. Ahí. Ese personaje de Invencible se está desarrollando muy, muy bien. Invencible es el hijo de Omniman en la serie. ¿Sabías eso, Frank? Sí, ya había indagado un poquito por ahí de esta serie. Se escucha muy bien, gracias, mi vida. Esa es mi esposa, Susi. Un Ella está saludo para por ella. ahí. Y sí, saluditos por ahí. Siempre está dándonos cariño. Bueno, Omniman es mayor, es como yo, una persona ya madura, cuarentona, cincuentona. Yo estoy cuarentón. Así que le puse este colorcito azul para emular lo que es las canas de él. Y el traje de Omniman es uno, tiende a ser rojizo. Y voy a comenzar a delinear o a pintar. El traje. Fran, estás bien, Fran, te caíste. No, estoy bien. Ah. Sí, se cayó algo aquí de mi escritorio. Bueno, que eso pasa.
Les pasa que a veces están como buscando algo mientras dibujan y lo buscan y lo buscan y luego ven y lo tienen enfrente. Sí, me pasa, especialmente en vivo, pasa mucho. Sí, amén. Son cosas que solamente nos pasan a nosotros, los dibujantes. Eso es así. Eso es así. Pasa mucho más en directo. Últimamente me están pasando mucho. El sistema me está haciendo muchas maldades. Donde se me va el audio o la cámara no me está funcionando de momento. Me está pasando mucho eso. Son travesuras que nos hace el sistema. Así que eso también pasa. Pero es parte de lo que pasa en vivo. Si se dan cuenta, cambié a un marcador Sargent, es económico, para hacerle delineados rojos más fuertes al traje, para crear un poquito de sombra. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con el. ¿Hace cuántos años dibuja cada uno? Nicolás pregunta. Pues mira, Nicolás, saludito. Estuvimos hablando en las redes, Nicolás y yo. Nicolás también es tremendo dibujante. Mira, Nicolás, yo dibujo desde los 5 años, pero tuve muchos años que no dibujaba. ¿Okay? Tuve muchos años, como más de 10 años. Que no dibujaba por situaciones personales, pero de los 5. ¿Y tú, Franco? Y bueno, yo dibujo desde que tengo, como ya le comenté, dibujo desde que tengo uso de razón. Obviamente, paré el dibujo como duré 2 años como sin dibujar. Eso fue en una transición que, bueno, no me gusta hablar mucho de mi vida, en la cual me mudé de mi hogar y ahí dejé de dibujar. Esas son ¿Me transiciones que escucho? pasan en la vida. Sí, te escucha muy bien. Sí, ahí dejé de dibujar. Pero bueno, en ese mismo transcurso me llegó como la chispita no sé cómo llamarle, esa energía de dibujar y aquí estamos. Es lo Pero importante, sí, aparte que estás aquí. así es. Son situaciones que, bueno, pasan por un motivo, pasan por algo que, bueno, que está destinado ya. Nada pasa por casualidad. Sino también con la pérdida de mi madre. Oh, ¿cuándo fue eso, Algo Franco? que Wow, lo siento. realmente es Muy que yo era fuerte. muy muy o sea, no sé ni cómo decir. No sé. Muy fuerte, Franco. Tú eras muy niño cuando ella partió para el cielo. Sí, ella hace 1 año y algo ya, 1 año y 6 meses. No, Wow, tenía lo 13 siento. años. 13. ¿Y de qué ella falleció, Frank? Le dio un preinfarto acá en la casa. Ella estaba de lo más normal, mi madre, estaba de lo más normal. Y de repente cayó en cama. Le dio un preinfarto acá en la casa y cuando la llevamos allá, uf, le dio un derrame cerebral. Qué fuerte. Sí, no, ya. Son cosas como que
son bien Que fuertes me en la mandan. comida. Sí. Marcan a cualquiera, papá, marcan a cualquiera. Que no se olvida. Hay personas que, bueno, a veces me ven feliz, me dicen como que. Bueno, hay muchos tipos de personas, pero hay algunas personas que me dicen que sí, a veces yo me acuerdo de eso. Hay personas como que, o sea, no sé, pero obvio que eso no se olvida nunca. Pues claro que Y no. son cosas que el día a día está presente siempre. Y son cosas que, bueno, diré algo que nadie sabe aún. Yo hace varios meses caí en depresión. O sea, no Sí. quería hablar con ese tema, pero ya estamos aquí, vamos a hablar. Yo caí en depresión y Sí. bueno, no quería socializar mucho, aunque la persona no sabía porque me veía de lo más normal. Pero Qué fuerte. me he tranquilizado muchísimo porque me soñé con mi madre. Eso es bien bonito. ¿Y qué soñaste con tu Sí. mamá? Y sí, es muy bonito el sueño que tuve. Bueno, yo la vi allá, yo estaba como llorando, que eso era lo que yo vivía realmente. Y yo la veía así cerca, pero todo era blanco, blanco, así. Ella estaba, ¿sabe? Cuando una luz está detrás de una persona, que el reflejo de la persona se ve, pero no se ve claro por la luz tan fuerte que está detrás. Sí. Así la veía. Y desde ahí Wow. supe que está en un muy buen lugar, que el Señor la tiene en un muy buen lugar y que No lo dudes. no sé ni cómo explicar. No lo dudes, mi hermanito, eso no me cabe más duda que tu mamá está en un mejor lugar, el cielo, y está con papá Dios. Hace falta, es triste, duele, pero está mejor. Sí, mi madre era una mujer muy luchadora, muy, muy fajadora. Pero es bueno que compartas eso con nosotros, Fran. Es algo, si te admiraba antes, más te admiro ahora. Gracias, Tom. Si te admiraba antes, papá, más te admiro ahora por tu dedicación, por tu humildad y por tu valentía. No importando lo que has pasado, sigues de pie, sigues de pie, así que tengas mucha fuerza. Dice por ahí, Sofía, fuerza, Frank, te queremos. Sofía dice, buenísimo, Frank, vamos a tubarte. Y Urbano dice, yo tengo apenas un año dibujando y se ríe, tengo 33. Dice, muchas gracias por lo tremendo dibujante, yo también desde los 5. Tengo 27. Eso es así. Qué bueno, Nicolás. Y Urbano, qué bueno que estás ahí también dibujando. Y hay que hacer nuestra pasión. Muchas gracias, Sofi. Gracias a Sofi, que la veo por ahí activa. Claro. Sofía tiene también un canal muy bueno, muy recomendable. Sí, ah, pues Sofía, hay que suscribirnos a ese canal. Sí, aquí la mayoría de personas que nos sintonizan, nos ven, son personas que tienen canales y personas muy buenas, en las cuales yo los sigo. Ah, pues yo les prometo que cuando termine el directo, cuando yo vea las suscripciones de mi canal, yo me suscribo a sus canales rápidamente para también el apoyo, ¿ok? Y quién sabe si alguno de ustedes, yo los invito a mi programa uno de estos martes y podamos dibujar también juntos, como hicimos con Fran, ¿ok? Y que nada se descarta, nada se descarta. Estoy trabajando el guante. ¿Cómo vas por ahí, Frank? Oh, Frank va a las millas. Acá me estoy dibujando o coloreando con los marcadores esta parte de acá abajo Ya estoy viendo, ya estoy viendo. del pecho. Estoy comenzando a dibujarla y también dibujé la máscara que tiene como arriba acá. Ok. Voy a moverme un poco.
Me voy a mover la, voy a sacarme la imagen mía del medio. Que me dejan saber si me. Bueno, aparentemente no me estoy escuchando, no me escucho como quiera. Frank, si cuando yo suelto la cámara y me salgo de la cámara, ¿tú me escuchas? Cuando te trasladaste. Ajá. No me escuchaste, No, ¿verdad? no te escuché. Yo quisiera dejar la Gracias, cámara Aranza, gracias. para que el dibujo tenga más espacio. Frank Invencible, eso es. Yo estoy viejito, pero la verdad no sabía que dibujaba hasta que pasan las cosas así. Eso pasa de urbano. El papel que estoy usando es de 67 libras. Aguanta bastante castigo. Pero hay que trabajarlo con mucho cariño también, por si acaso. Tratando de crear el efecto de fumigado con bolígrafo es un poquito más complicado que hacerlo con un lápiz a color. Y bueno, yo lo voy a estar haciendo un poquito estilo cómic. Voy a tratar de darle ese estilo que a mí el estilo cómic me encantan, que aún no lo domino, aún no domino ese estilo de cómic con líneas, todo eso, pero vamos a tratar de hacerlo. Eso es con calma, mi hermanito. Con calma llegamos todos. Ahorita me estoy en vivo. Disculpen, conmigo, mi abuelita. Dios la bendiga. Amén, amén. No Ay, te mando sabía, no saludos. sabía. Que te salude. Muchos saludos, igual para allá también. Te esperamos con las puertas abiertas. Dice el Urbano, yo empecé mi canal el año pasado cuando mi papá murió. Empecé como una terapia. Urbano, también lo siento, mi hermanito. La pelea de un papá debe ser también bien fuerte. De verdad que no es fácil. Aranxa Milla dice, el personaje que está dibujando Frank me acuerda a Kid Flash. Sí, es verdad. Invincible tiene ese corte a Kid Flash. Eso es muy cierto. Y la serie es una crítica a los personajes existentes ahora mismo. Así que él lo hace con, el escritor lo hace con toda la intención. Para que las que nos podamos acordar de los personajes ya existentes, pero con una crítica social muy, muy buena. Ya me están entrando ganas de verla. No, la serie está muy, 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 muy buena, de verdad que sí, bien buena. Pues cuando termine el live, enseguida iré a buscarla por ahí. Te garantizo que cuando veas el capítulo 1, al final te vas a juquear. ¿Cómo? Cuando veas el capítulo 1, te vas a juquear. A Google. A juquear. Juquear es una, perdóname, una expresión boricua de que te vas a pegar, de que te va a gustar la serie, que no vas a parar de Ah. verla. Juquear, te vas a juquear.
De hook. Ah, que engancha, engancha, como decimos aquí. Engancha, sí, sabe enganchar. Sí. Sí, cada país tiene una jerga diferente. Eso es así. Y bueno, hermano, y más nosotros los dominicanos que utilizamos términos muy desconocidos y muy raros. Nosotros los dominicanos sabían que somos el único país del mundo que hablamos con animales. ¿Cómo eso? Sí, le explico. Nosotros, una persona, ¿sabe lo que una persona gallina? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Una persona cobarde, ¿sabe? A los cada animal tiene como un significado y que lo como que lo usamos. O sea, una persona gallina, una persona miedosa o una persona cobarde. Un Okay. gallina. Un Un gallina. tigre. Sí, nosotros los dominicanos somos especiales. Y un tigre enamorado. No, o sea, no. También se puede utilizar una persona, un tigre es una persona sabia. O un tigre. Okay. Se puede utilizar en el contexto de delincuente también, pero casi siempre un tigre es una persona sabia. Tú eres un tigre. Una persona que sabe mucho. Qué cómico, ¿verdad? Cómo se usa el vocablo, la lengua. Sí. Tenemos, y si te sigo mencionando, no acabamos hoy. Así que vamos a dejarlo ahí. Sofía dice, el dibujo es una terapia, gente, es buenísimo para distraer el cerebro de cosas malas que ocurren en la realidad que nos rodea. Eso es correcto. Claro, Sofía, Así saludos, mismo. Sofía. Buenas, Durubano. Sofi, Sí, un saludo para Sofi. es una terapia, es una terapia, es una terapia. Bueno, seguimos por aquí trabajando con el Omni-Man, el padre de Invincible, que es el dibujo que está haciendo Frank hoy. Y la serie está muy buena. Y que esperamos que les guste. El estilito que estoy utilizando es tipo Dragon Ball Z. ¿Ok? Así que ese es el estilo que tiene como en general la serie como tal. Una animación bien lineal, sencilla. Aquí ya ven que estoy delineando aquí aparte, aquí, por aquí. Y luego voy a darle como esta gama de marcadores no trae color piel. Luego más tarde estaré dándole por aquí con los colores cariocas Muy y los bien. mapas. Que son colores pues escolares muy económicos. Y colorean muy bien, tienen buena textura. Y bueno, pronto tengo pensado hacer un unboxing de ellos, dándoles consejos de cómo utilizarlo. Porque muchas personas dicen que con colores escolares no se puede hacer muy buenos dibujos y es lo contrario. Se pueden Sea, hacer hay personas trabajos. que siempre ponen una excusa para crear, pero no hay excusa para crear. Hasta Eso es con un así. simple lápiz se puede hacer una obra de arte. Eso es así. Importante tener el talento y la energía. Eso es así y no todos, mucha gente nace con el talento y otra gente nace con la práctica y yo pienso que todo ser humano tiene el talento para dibujar, simplemente que muchos lo desarrollaron como nosotros y otros pues no les interesó, pero todo niño de pequeño dibuja.
Exacto. Es la primera expresión artística de todo ser humano cuando niño. Es coger un lápiz, un papel, una crayola y dibujar, pintar. Así mismo es. Así que es cuestión de los que se quedan pegados, juqueados, los que se quedan con el ánimo de seguir haciendo, pues lo seguimos haciendo. Pero todos tienen Juqueado el se dice. talento. Juqueados, sí. Todos tienen el talento. Juqueado. Ah, mire, también pues, tengo pensado hacer un dibujo con esta crayola. Este icónico, porque esta crayola, todo como dijo Tommy de niño, las comenzamos a colorear o a dibujar con ellos. Que próximamente esperen eso por el canal, que aún no sé qué dibujar. Muchas personas me dicen que dibuje rostro, algo semirrealista. Pero vamos a ver qué hacemos. Sí, trabajar el rostro ya es más complicadito. Sí. Me da mucho trabajo hacer rostros realísticos. Tengo varios pedidos en pintura acrílica que lo tengo que terminar. De rostros realistas. No es fácil, pero se puede. Debe ser más difícil pintarlo con pintura acrílica, ¿no? Que con colores. La crítica hay que trabajarla rápido porque si no se seca muy rápido. Sí. Bueno, si se dan cuenta, estoy utilizando el marcador Sargent para el rojo más oscuro y el Dual Brush en base de agua para el color rojo más claro, ¿ok? Bueno, Juan, tributo está quedando duro, duro, duro. Que te felicito. Uf, el tuyo te está quedando de show, durísimo. Muchas gracias. Vale, vas cañón. No me había percatado que vas. Me tardé un poquito en me tardé un poquito en las líneas, pero después que tengo las líneas bien mangaditas, como decimos acá en Puerto Rico, que estén bien alineadas, lo demás es un paseo. Y cuando uno dibuja mucho, se le va añadiendo la habilidad de terminar los dibujos más rápido. Que ya uno le va agarrando el truquito y lo termina más rápido. Pero Hay no, no. casos que hay dibujos que hay que echarle mucho más tiempo. Pero en Pregúntale, cuanto a pregunta. Ajá. a boceto. Hay que echarle tiempo para que quede bien proporcionado. Yo, lo personal, siempre trato de que, aunque el coloreado no sea el más perfecto, siempre trato de que la proporción sea mi prioridad. Sea como que se vea mucho mejor. Y esa es la idea, Pero la ahí vamos. proporción. Te vas a reír porque este dibujo lo estoy haciendo bastante rápido hoy, pero mis directos duran a veces 4 horas. Sí, ya. Sí. Tú me has visto. Sí, ya te he visto. Pero es como este dibujo es un estilo más sencillo, más Dragon Ball, como decía yo, pues se me hace más fácil, pero. Ustedes los que me han visto dibujar saben que me gusta mucho el dibujo semirrealista. De hecho, les quiero mostrar algo a los terrícolas que tengo por ahí. Les quiero mostrar algo rapidito. Este fue el último dibujo que hice.
Este fue el que hice de Mortal Kombat. ¿Ves? Un dibujo realístico, semi-realista, al estilo de este, con un dibujo más sencillo. ¿Están viendo la diferencia? Aquí se conllevó casi 4 o 5 horas de trabajo. Aquí nos Deja quedamos verlo. como a 2 horas. No lo, como que no lo veo bien. Ah, sí, el de Scorpio. El de Mortal Kombat. ¿Ves la diferencia de este dibujo a este, verdad? Este es más tipo pintura. Y ese dibujo me encanta. Y también tuve presente en el live cuando lo estabas haciendo. Gracias, Frank. Ese dibujo está duro, sí. Me gusta. Épico el dibujo de Mortal Kombat. Ya vi el dibujo, pero iré a ver el proceso. Gracias, Urbano. Suscríbete a mi canal. Bueno, yo quisiera ver que me haces la manita virtual. ¿Cuántos han suscrito ya a mi canal? Eventualmente después yo voy a estar haciendo sorteos y regalos para todos ustedes. Tengo mucho arte por ahí de cultura popular que quiero regalar, que hicimos hace unos cuantos años atrás, que los voy a estar regalando en mi canal de YouTube. Así que déjenme saber por ahí con la manita cuántos han suscrito al canal de Tommy Villarreal y cuántos Hey nuevos Tommy, suscriptores tiene el canal de hey Frank. Tommy, muchas felicidades, acabas de llegar a los 700 suscriptores, muchas felicidades, te lo mereces, bro. Ah, pues mira, gracias a todos ustedes, de verdad que sí. Estoy súper contento por eso. Qué bueno. Mi gente, si no se han suscrito al canal de Frank, suscríbanse ahora. Ah, por ahí tienen a un nuevo suscriptor que es José. Vayan y suscríbanse en el canal, ¿ok? Bien, estoy dándole aquí a los colores ahora. Pasar otra vez. Un poquito de colores otra vez para crear profundidad, crear tridimensionalidad. El truquito de pintar es crear tridimensionalidad. Me da gracia cuando dibujamos y luego volteamos el dibujo al espejo. Jiji, me mató. Me mató de risa. Durbano dice: ya me suscribí. Que mire el de Massinger. Ah, muy bien. Dos thumbs up, gracias. Aranza Miraya dice: pero mira esa belleza. Qué bueno que le estén gustando nuestros dibujos. Voy a buscar voy a usar mi guante mágico. A ver si está por aquí. Yo lo boté. No está por aquí. Porque no quiero manchar el dibujo. Saludos, David. Saludos a todos. Aranza, este dibujo de Mortal Kombat, tremendo. Gracias, gracias. La mayoría de mis dibujos están por ahí en mi canal, así que los pueden ver eventualmente luego, ¿okay? Ahí esto, los marcadores están como por gastar. Tus marcadores, Fran. Oye, Fran, ¿tú recibes paquetes ahí en tu casa? ¿Cómo? ¿Tú recibes paquetes en tu casa? Sí. De Puerto Rico, sin problema. Sí, de todos lugares. Te voy a enviar, dame un par de semanas, te voy a enviar materiales de arte, te lo voy a regalar. ¿En serio? Eso es correcto. Wow. Te voy a Muchísimas regalar gracias también. Gracias. materiales de arte, porque si yo veo a un artista enfocado como tú, no Wow. importando todo, yo te voy a enviar unas cositas para que las pueda utilizar, te las voy a regalar. Wow. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Wow, esto
Realmente que no hay palabras para expresar. Wow. Muchísimas Claro que gracias. sí. Claro que sí, usted se merece eso y mucho más porque yo sé que los va a usar. Y que me deja saber al final del directo, me escribes luego por texto, me dices qué te hace falta para hacerte una cajita. Wow, muchísimas gracias, Tommy. Bueno, papá, ya yo lo veo como un hijo, así que. Como un hijo, así que ya tengo que hacer el rol de padre. Bueno, mire, estoy utilizando el bolígrafo marca Bic para hacer algunos resaltados en los colores. ¿Okay? Mira cómo ese bigote está creciendo. ¡Eje! Master Tico Tausan, el que sabe de la tinta, el caballote. Ese es el ¡Ey! maestro. Sí. Tico Townsend. ¡Ey! Tico Townsend es un duro. Tico Tausan es uno de mis maestros, papá. Sí, Tico Townsend yo lo veo desde el inicio de su canal. Hace como un año que él tiene su canal. Sí. Y va, Sí, mira, Tico Townsend. A tope. va a tope, Durísimo, va. tremendo artista. Yo lo quiero mucho, él es mi amigo. Como que se ha quedado aquí en casita, imagínate. Pero Tico es uno de mis maestros, él lo sabe que yo siempre lo digo por ahí, yo no tengo problema con decirlo. Tico es uno de mis maestros y siempre da unos consejos muy buenos en su canal de dibujo. Wow, Tommy, vas a cañón. Gracias, Frank. Igual tu papá, igual tú. Eso es, ahí, mi gente, vayan a ahí está, arroba Tico Tausan, a todos los que están hoy en nuestro directo, que se suscribieron a nuestros respectivos canales, a mí y al de Frank, vayan ahora un momentito, suscríbanse al canal de Tico Tausan. Ese loguito que ustedes ven ahí es el loguito que él utiliza en su canal y tiene unos dibujos bien fuera de liga. Tremendo artista, tremendo ser humano, hace de todo con sus manos. Así que el gran artista, mi amigo Tico Tausan. Wow, muchísimas gracias, Tico, por ese mensaje. Wow, de verdad ustedes me hacen sentir súper, súper feliz. Gracias por hacerme feliz y muchísimas gracias. Ahí veo que ustedes, Sí, él que dice. grandes profesionales, me feliciten. De verdad que pa, me hace sentir muy feliz y pa, me estoy descubriendo que voy por buen camino, voy bien, voy. Sí, es que vimos tu talento y pues quisimos darte la oportunidad en nuestro programa para que te sigas desarrollando. Y es como dice Tico, tremendo talento tienes de sobra, es cuestión de seguir hacia adelante y seguir hacia para arriba, ¿ok? No, nunca te quites. Que sigas hacia adelante, papá. Bueno, vamos a ver Muchas la caja gracias. de comentarios, dice por ahí, vamos a ver. Saludos a todos, Omniman Brutal, gracias David, muchas felicidades a Frank, Durbano te dice, saludos a Frank y saludos a Tommy, gracias Tico, Tico saludos pana, dice Durbano, Tico saluda, saludos, Durbano dice, el mero mero fan de Power Rangers, sí, Tico dibujo unos Power Rangers increíbles, Durbano dice, arroba Tico Tausan, eso es así, vayan a su canal, suscríbanse y vayan, búsquenlo en sus redes. Frank es tremendo talento, tiene tremendo potencial. Sí, eso es así. Con solo 15 años me da lo que logra. Durbano dice: yo sigo a Tico desde que empezó. Me gusta ver sus directos. También es un fan como yo de los Power Rangers. Tico le responde con caritas y manitas. Durbano puso algo que no entiendo ahí. Elbow y no entiendo. Y Frank saluda. DOPR. Ustedes tienen un código ahí entre ustedes que yo no entiendo, así que. Como que acá
cambiarle. Voy a seguir coloreando aquí con el bolígrafo este Peppermate para que entonces tenga un poquito más de profundidad. Y crear un poquito más de interés en ese rostro. Bueno, Fran, baja las millas. Para la milla vas, mira, mira, wow, está durísimo ese, durísimo. Gracias, papá, gracias. Dice Padre Urbano, saludos hasta PR y RD desde México. Ah, saludos, qué bueno. Oye, Fran, dale. Fran dibuja muy bien. Fran es un peligro. Mira por ahí. Ahí está. Dame a poner el choque a Fran. Espérate, dame a poner el choque a Fran. Ahí está el dibujazo de Fran ahí para que lo vean más claro. No, Fran es un duro. Y tiene 15 añitos, no lo quiero ver cuando tenga más edad. Muchas gracias, wow. Ahí está, Fran, para que sepa que hay cariño para ti, papá. Queríamos darte la oportunidad en el programa para que dibujaras en vivo y no nos has defraudado. Muy bueno el dibujo. Bueno, tengo un bolígrafo que se me quedó a pie. Vamos a buscar otro. Nada más falta el Master Trada Art. Chacho, Trada es... Trátalo a los niveles de Tico. Trada igual que Tico es otra cosa. Wow. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Corazón, disfruto su video, Frank. Soy tu fan. Sí, gracias, vamos, Tico. Frank. Gracias. Y es un luchador. Wow. Y es un luchador. No se rinde por nada. A la Fran. Así es, la vida trata de seguir adelante. Bueno, la vida a veces es difícil y pero por eso no podemos rendirnos. Hay que seguir echando hacia adelante. Hay que seguir, papá, eso es así. Por eso fue que dimos la oportunidad acá para que la gente te conociera más acá. Yo sé que tienes una gran fanaticada en YouTube, pero que los míos también te puedan seguir. Sí, y te lo agradezco. De verdad, de corazón, por abrirme la puerta de tu canal y estar aquí dibujando y compartiendo con todos ustedes, que de verdad no es exagerando ni nada, pero me hacen sentir, eso me hace sentir feliz de que
persona de que miro y me gusta su trabajo y que son profesionales, me digan que voy bien, de verdad que me hace sentir muy feliz. Esa es la idea, Frank. Qué bueno, papá, qué bueno. Qué bueno. Dice por ahí, Hoy Tico, creo que dale, Dobby, dale. Ajá, cuéntame. hoy no duermo. Mira, yo hago esto de corazón. A mí, Tico me ha dado la mano muchas veces. Amigos artistas me han dado también la mano. ¿Por qué yo no hacerlo también con otros artistas que están empezando y que tienen la humildad y el talento? Así que yo estoy dando por gracia lo que por gracia recibí. Eso es todo. Dale, Tommy, dale, dice Tico y se ríe. Dímelo, Tommy. Saludos, Fran, Josué, saludos, papá. Qué bueno que estás por ahí, brother. De veras, mi voz a veces, a mí no, en mí lo personal, a veces como que mi voz es rara. No, tiene un vozarrón ahí. Un vozarrón. Tiene la voz fuerte, sí. Fran tiene la voz que me hace falta a mí. A mí también. Sí, Fran tiene una voz ahí. Buenos días, estamos aquí. Soy Frank Art. Un vozarrón de locutor. Hay muchas personas que llaman a mi casa y yo contesto el teléfono y dicen que sí, yo soy un hombre, pero no, lo contrario. Muchas personas dicen que yo tengo el talento para comunicar, pero creo que no, creo que no. Oh, yo creo que sí. Un programa de radio. Y con ustedes, Era para Tommy allá. Villarreal. Hey. Era para allá. Mira, un vozarrón ahí, Frank. Digo que vamos a ver acá los comentarios del chat. Yo quisiera salirme del canal, pero no puedo porque se va la voz. Pero dice, Frank tiene la voz que me hace falta a mí. Tiene la voz fuerte. Omniman, Nolan, Grayson e Invincible Mark Grayson. Eso es así, Josué. Muy bien. Muy bien. Durbano, ah, sí, vozarrón, se ríe. Pico dice, un macho. Un macho pecho peludo. Tommy, va a ver el tuyo también. Fran, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No me dejes solo, que tú me estás dando rating, me estás dando rating. Muchas gracias a todos los que han venido de mi parte. Muchísimas gracias por apoyar. Claro que sí. Claro que sí. Y seguimos aquí con Omni Man, con Nolan Grayson. Así que ya estamos. Vamos a ver por aquí un poquito de negro. Un poquito de Aquí estoy sombra. dando un poquito más de profundidad en el vestuario con algunos colores, con colores de colores, Muy bien. para que se vea un poquito más chido, más heavy. Muy bien. Estoy loco que se vea viernes para ver el episodio 8 de Invencible. Sí, el último episodio. Esa serie está a otro nivel. Así que no spoilers, no spoilers.
Oye, ya estoy acá casi terminando ya. Fran, no tienes que apurarte, ¿ok? Colo con calma. ¿Cómo? Que porque yo esté terminando, no tienes que apurarte tú. Lo cojas con calma. Así que Tremenda iniciativa, Tomo, yo felicito, saludo. Sí, mano, claro que sí, Tico, gracias. Sí, si hay talento bueno y tiene hambre, hay que darle esa exposición para que se sigan motivando y darle cariño y mucho cariño, mucho amor a estos niños así como Frank, que tienen el talentazo y tienen, y sin muchos recursos, logran maravillas con su arte, y eso fue lo que me motivó, lo que me tocó de Frank. Que Frank, con poquitos y escasos recursos, hace maravillas. Así que lo menos que yo podía muchas hacer gracias. era invitarlo al programa. A lo menos que yo podía hacer. Jamás he dibujado con pluma y marcadores, Tommy. Lo intentaré a ver qué tal me sale. Pues mira, es cool. Trátalo a ver, a mí me gusta. Me gusta más dibujar, le soy bien honesto, me gusta más dibujar solo a bolígrafo. A mí me fascina dibujar solo a bolígrafo, pero es más trabajoso y más horas. Así que conlleva más horas de trabajo. De hecho, yo hice un Eren, tienen que después ver la página, y hice a Eren, Attack on Titan, lo hice solamente a bolígrafo, y ese Eren me tomó un par de horas. Y hice también a Rátalos, ese me tomó 6 horas de trabajo, a bolígrafo solamente. Pero como se tarda mucho el proceso, pues decidí para los directos implementar marcadores. Sí, entra, Wanda, entra. Deja Wanda que entre, Frank. Me retiro, gladiadores. Sigan dando cariño al arte. Gracias, Tico. Saludos, papá. Gracias por estar por ahí, Master. Muchísimas gracias, Tico. Muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contento el día de hoy. Era Master Tico Tausan con nosotros. Cuídate, Tico, saludo. Dice por ahí Urbano Art. Y Urbano se ha mantenido activo. Está activado Urbano ahí. Activado. Bueno, espero que al ver nuestro proceso, ¿verdad? De ambos, siempre yo aprendo algo nuevo. He aprendido de Frank un montón, cómo él hace su proceso. Esa es la idea, aprender de cada uno de nosotros, ¿ok? Te está quedando, wow. Muchas gracias, amigo. A ti también, papá. Así aprendí de ustedes. No me cuesta nada apoyarlos. Bueno, yo me voy a suscribir a tu canal y yo sé también que aprenderé también contigo, ¿ok? Así que yo termine aquí, yo rápido voy para allá y seguir los que me siguieron, porque así que yo los veo y así yo puedo darles también mi apoyo.
Ah, mi gente, les deseo también, si desean también hacerlo, me pueden seguir también en estas redes sociales. Permítame unos segundos mostrarles esto rápido. Me pueden seguir también en Instagram, TikTok, Facebook y Twitch, ¿ok? Y obviamente también en YouTube. Nuestros directos salen simultáneamente por YouTube, por Twitch y por Facebook. Así que salen en tres lugares diferentes a la vez mientras hacemos el directo. Así que, como dice Frank, en mi canal de YouTube muestro unas cosas, en Instagram muestro otras. Así pues, y en TikTok muestro otras que no muestro en otro lado. Así que nos siguen en todas esas redes. Y tienen dónde escoger. Sí. Y ese pitillo. Ah, que oí que me estaban tocando. Ah, ese es tu nature's call. Mi señal. Tu señal. Bueno, y a veces pito, sirvo porque me gusta silbar. Muy bien. Gracias, hermano. Saludos. Déjate, voy a seguir en TikTok. Ahorita sí, sí como está. Sí, estoy en todos los canales como tú me vives real. Y aquí estoy utilizando un delineador de marca Bit, que este para mí es mucho más buena que Stabilo. Okay. Este delineador, y este es mucho más económico, e incluso este, que es un poquito más elevado de precio que este, para mí es este más bueno. Así que, como les dije, no hay excusa para crear, simplemente hay que indagar y buscar los precios que estén a nuestra disposición. Eso es así. Y yo, como pues se le dije, a final de mes tengo una alcancía. Y a final de mes voy y compro algo, aunque sea un solo artículo, para lo que me alcance, voy y lo compro. Aunque no es mucho, pero sirve para algo. Así que les recomiendo que siempre tengan una alcancía, o si no tienen una alcancía, ahí lo pueden echar en un recipiente. Y pues no, cuando tengan el dinero suficiente para comprar un artículo, ustedes van y lo compran. Claro que sí. Pero ya te dije, tú me das el listado y yo te envío regalos para allá de alto, ¿ok? Wow, muchísimas gracias, Tommy. Okay, de verdad que envié una cajita para allá. Yo espero que no me la que no me la intercepten, porque una vez yo envié un regalo a Venezuela y nunca llegó a la persona. Wow. Si Venezuela está complicadita. Yo he visto vi un documental de que, bueno, aún el último capítulo no ha salido, de una serie que tiene Alex Tienda. No sé si ustedes, algunos de ustedes lo conocen, que es un travel blogger. Y tiene videos de mucha calidad. Y incluso tiene uno donde va a Corea del Sur. Saben que es un país muy
muy apartado de la realidad, que todo allá es como una película. Y bueno, les recomiendo el canal de Alex Tienda, que wow, me encanta ese canal. Y bueno, a mí también me encanta eso del blog, de visitar lugares y todo eso. A mí, en un futuro, si Dios me lo permite, en cualquier momento de mi vida, yo quisiera pasar los últimos días de mi vida viajando. Me gustaría, sí, explorar el mundo, ver y visitar todos los países. Wow, me encantaría. Claro que sí, claro que sí. Dice por ahí, déjate, voy a seguir en TikTok ahorita. Estoy como tú, mi vida es real en todas mis redes. Gracias, Aranza. Aún me sorprendo de cómo quedan los dibujos con cada detalle que le dan. Virtual Hop. Wash and da, gracias. Gracias, Aranza. De parte de mí y Frank. Glory dice, hola, hola, Glory, qué bueno que estás por ahí. Urbano, ya te encontré en Hey. TikTok, Tommy. Supe que eras tú con el dibujo de Mortal Kombat. Gracias, Urbano. Gracias, gracias. Hey, Bilbano, muy, muy, muy duro. Tengo que seguirlo. Cuando termine aquí, lo voy a seguir. Y también a los que me están siguiendo, lo voy a seguir de vuelta. Así que se los prometo. Déjenme terminar este directo ya mismito y lo seguimos. Lo seguimos de vuelta, ¿ok? Ya tenemos ratico, sí, dibujando. Wow. Sí, llevamos Cómo pasa para el dos horas. tiempo. Vamos para 2 horas. ¿En serio? ¿Sí? Oh, yo ni tiempo me había dado. Déjame agilizar un poquito más. Wow. El arte crea una especie de dimensión que uno no se va a dar cuenta del tiempo. Sí, yo a veces me he quedado un día completo dibujando. Y cuando veo la hora, como que no me lo creo, que pues el dibujo como que entretiene tanto y te traslada, como dijiste, que uno ni cuenta se da. Eso es así. Y Tommy, ¿qué artista o cantante, mejor dicho, escucha, cuál es tu preferido, cuál cantante o artista te gusta? Pues mira, yo escucho mucha música americana, soy rockero, me gusta el jazz. En lo que es el rock, pues yo crecí con Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica, con las canciones de los 80 de Río Speedwagon, Journey, todas esas bandas famosísimas. En el mundo del jazz, como soy bajista, músico, toco el bajo eléctrico, me gusta mucho Marcus Miller, a Victor Wooten, y muchos músicos que son solistas, bajistas solistas. Duro, duro. Y escucho también mucha música de adoración, de índole religioso, como le llaman. Y me gusta mucho Marco Sweet. De lo que es Christine Di Clario, Marco Sweet, en el ámbito Oh. puertorriqueño. Cuéntame. Tiene a mí mi cantante favorito. Bueno, tengo dos cantantes favoritos y bueno, son del género urbano de esta nueva generación de dembow, reggaetón, pop, trap. A mí hay dos que es lo principal, que es bueno, de allá de tu país, es puertorriqueño y es Ozuna. O sea, ese tigre me encanta, ese tigre se monta en todos los estilos y le queda bien todo. Ozuna. Sí, es una. Y de acá de mi país, Juan Luis Guerra me encanta. Ah, no, Juan Luis Guerra, eso es una institución. Sí, eso es otra dimensión de gloria. Sí, Y Juan Luis Guerra. también, pues, en el dembow, que es un género de acá de mi país, que es un género muy bailable, muy, muy lleno de energía, el alfa.
que se ha visto en mucha controversia últimamente con sus trends y demás. Pero sí, son ritmos que te hacen pasar un momento agradable, un momento de bailoteo. ¿Te gusta el bailoteo? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, no siempre, pero Mover de el vez en cuando esqueleto. escucho. Mover el esqueleto. Dice por ahí, Durubano, esa es buenísima música. Los Guns N' Roses, apenas dibujé a Axl Rose versión Funko Pop. Ah, mira para allá. De hecho, Axl Rose cantaba muy bien. De acuerdo. Sí, y le quedó muy bien a Durbano, yo lo vi su video. Tengo que verlo, Él yo tengo también que ver de ese. lo hizo en vivo, en directo acá, en YouTube, y también subió el video rápido a su canal y le quedó durísimo. Tengo que verlo, tengo que verlo de inmediato. Bueno, yo estoy como muy lento, pero aquí vamos. No es lo rápido, es que tenga que sea de calidad. Exacto. Thank you. Qué tranquilo. Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Wow. 2 horas. Para mí ya Dos. teníamos media hora realmente, o 40 minutos. No, ya son 2 horas de programación. Este también se ya lo manché. Echate un poquito, usa white out o algo así. ¿Cómo? Manchaste. Sí, lo mancháis de negro. Luego dice, yo vi ese Funko hoy, estuve en Otaku Shop. No se puede ir a esas tiendas. El book. Gracias, Francis Urbano. Ven acá, ilumínenme mi ignorancia. He visto hoy y en varios directos la palabra elbow cuff. ¿Qué significa eso? Bueno, mi gente, ya yo acabé. Yo creo que ya esto no pare más, por lo menos de mi parte. Te dan unos pequeños detallitos aquí al traje. Wow. Un pequeño detallito aquí nada más. No es necesario que se escriban míos si les gusta mi material adelante. No, Durbano, a mí me gusta apoyar y yo sé que tu material me va a gustar, así que cuando termine aquí, yo me voy a suscribir al tuyo, ¿ok? Ay, los marcadores me acaban de jugar una jugada muy sucia. ¿Cómo va a Ah, ser? como sí, va. ¿Te mancharon un poquito algo ahí? Ah, ajá, acá. Eso no se nota, hijo. No sé cómo. Aquí le iba a hacer las luces y la sombra. Acá, tiene como algunos reflejos. Lo voy a hacer con un color blanco. Okay. Y pues acá, en como se me terminó este, voy a tratar de ver si lo termino con
otro más oscuro y bueno, lo voy a ir como degradando y por encima le voy a dar el mismo color, el color claro. Yo estoy retocando la capa porque la capa tiene unos chivitos. Ahí, como puedes ver, le estoy dando uno más oscuro. Muy bien. Esto está quedando ahí, como dice un amigo mío, Marco Trujillo, de fábula. Muchas gracias. El tuyo está duro. A mí me ha pasado que me dejan los marcadores, pero les rezo a papá Dios y me ayuda. Muy bien. Yo compré alcohol aparte porque vi un tutorial donde tú le puedes echar alcohol a los marcadores y reviven. Es cierto. No reviven como antes, pero reviven. Oh, pues con esto voy a tener que hacerlo. Pero estos son, tienen dos capas, ven. Tienen una fina, como ahí se puede ver. Sí, tiene el doble, sí, pues lo puedes hacer. Hay Sí, tutoriales y de YouTube que aquí te enseñan a hacerlo. tiene otra. Otra punta. Y otro tipo de punto. Esto me lo dio una maestra de inglés. Se llama Kenia. Okay. Es una gran persona, mi teacher. Un saludo a Mrs. Kenia. Dice que el señor ha tocado muchas personas. Yo sé que lo seguirá haciendo. Y bueno, estoy muy contento. Dice por ahí, yo con el alcohol no revivió el mío, creo que porque le eché mucho. Hay unos tutoriales muy buenos de cómo hacerlo. Hay que echarle poco alcohol. Pero no van a quedar iguales, sino que van a seguir coloreando, pero un poquito más suave quizá. Un poquito más claro. Pero un poquito más claro. Pero da por un tiempito más. Bueno, Fran, yo voy a terminar, pero tú vas a seguir ahí y yo lo que voy a hacer es que le voy a enseñar a la audiencia algunos de mis trabajos. ¿Está bien? En lo que terminas Dale. así que, mi gente, Wow. ya yo terminé a Omni-Man. Míralo aquí cómo quedó. Al estilo Dragon Ya Ball tope. Z, que es el tipo de animación. Ok, voy a hacer la firma ahora rápidamente por aquí. Wow, Tommy, te quedó. Wow. Durísimo. Muchas gracias, papá. Igual a ti, te está quedando muy bien también. ¿Ok? Muchas Bien, gracias. este es el Omni-Man. Aquí está. Personaje, uno de los personajes principales de Invencible. Fran está haciendo Invencible. Es lo que Mr. Frank termina ahí. Yo voy a guardar mis materiales y ya mismito les voy a enseñar. Le voy a ir enseñando a ustedes los que están ahí, mis nuevos terrícolas, que nos están siguiendo en nuestro canal, que están conectaditos. Les voy a enseñar algunos de mis trabajos para entonces así darle tiempo a Mr. Frank a que termine su excelente arte de invención. ¿Okay? Déjame guardar rápido por aquí los lápices, bolígrafos, debo decir, perdón.
Bueno, voy entonces por aquí. A ver, ¿qué dice por aquí? Es el DAPA. Dice. Ah, espérate, me contestaron lo del EBUCOF. Según traductor, el EBUCOF es los de codo, es un emoji de un pollito haciendo el tap. Ah, ok. Pero parece más un pollito haciendo el tap en emoji. Dice Aranza, gracias, es el tap. Te quedó brutal, dice Josué, gracias. El EBUCOF vendría siendo tos de codo. Eso es lo que yo pensaba. Pero me parece en YouTube un emoji de pollito haciendo el dab. Nítido, dice Gloria. Ok. Bueno, seguimos aprendiendo. Bueno, aquí está Omniman. Ya yo les enseñé ahorita cómo quedó el de Mortal Kombat. Okay. El de Mortal Kombat. Tommy, mándale saludos a tu esposa Susan. Sí, Susi, saludos. Te quiero, mi amor. Ella ya se acostó a dormir. Pero saludos, mi amor, para cuando veas este directo. Voy a sacar aquí. Déjenme sacar aquí unos artes que tengo. Miren, aquí tengo Hellboy. Dale tiempo a Frank que termine. Este que está aquí es Hellboy. Este fue hecho a lápiz, marcadores, ¿sí? Dos páginas. Tengo por aquí a Chira, la versión moderna de una de las versiones que tiene. Tengo por aquí a, yo no sé cómo es esta persona, porque me lo pidieron, pero es la que no sé cuál es. Es brasileño, me dicen. Wow, es Hellboy, está dura el acto urbano. Tengo por aquí a se me olvidó el nombre de este personaje. A Cara Dune, Regina Cara, ¿no? Tienen por aquí el Rátalos que les dije. Se me tomó 6 horas de trabajo. A bolígrafo solamente. Durísimo está ese dibujo, ¿eh? Wow, miren en Gracias. cuanto detalle. Ahí está Godzilla. Una tortuga de mar por ahí. Tengo también un camaleón. Tengo a Wow. Goku. Este se llama Melodías o Meliodas. Durísimo está. Ahí está Eren. Este fue más que solamente a bolígrafo nada más, Eren. Este fue a bolígrafo solamente con marcador negro. Aquí ya estoy dibujando lo que es el pecho Muy bien. para Sí. luego intentar difuminar de este color tan oscuro a este claro. Voy a intentar mezclar. Muy bien. Muy bien. Aquí está yo, Johnny de la Cobra Kai. Tenemos la Mujer Maravilla, versión Gal Tenemos aquí a Darkseid y a Cyborg. Tenemos a Superman, tenemos una versión de Jesucristo. Wow, eso está. Estos son Wow, los Domi. artes. Ajá. Estos son los artes de cultura popular, ¿no? De pop culture que la gente pide. Les voy a enseñar este arte que está aquí, pero esto no es cultura popular, esto es un arte a bolígrafo solamente. Este fue solamente a bolígrafo.
Okay. Esos estilos de dibujo así, a mí me gustan muchísimo esos dibujos así, Estos con son esos los estilos, con realistas, esos así, estilos. fantásticos. Sí, eso es lo más que me gusta a mí dibujar. Entonces, déjame mostrarles algo más. Ese no es Alok, sí, ese mismo Alok. Ese mismo era Alok. Porque me pidieron para que me acuerde que está aquí. Entonces voy a enseñarles rapidito lo La gente se precioso mantiene que es la. conectada por ahí. Sí, pero está conectadita. Sí, ese a lo que es verdad, Aranza, ese a lo que tienes toda la razón. Hey, gente, Tommy, ¿qué te parece si le hago el color base y luego con más detalle, si quieren verlo completo, con mucho más detalle, lo pueden buscar en mi canal? Claro, claro que sí. Y Claro que sí. puedo editar este live. Y Editarlo. puedo. Sí, o sea, Sí. ponerlo en modo rápido y las personas que vengan a comentar al live le mandaré saludos. O sea, porque hay muchas personas Hay que que, pues así no. hay. Ajá. ¿Cómo? Hay que ver cómo se logra eso. Sí, yo lo instalo. Hay una aplicación. Bueno, una aplicación no. Yo entro a YouTube Chrome y copio el link y le borro desde el punto a la derecha de YouTube, de donde dice YouTube, el link, y escribo 2S y ahí yo lo instalo. Es un método, un trucazo que vi por ahí. Pero vamos a tratar. No, o ¿qué opinas si vamos mejor a terminarlo aquí, cierto? Sí, terminando, ya estás terminándolo. Y también puedes después subirlo a tu canal. Yo no tengo problema con que subas el directo a tu canal. Yo lo voy a subir como. Ya el mío está automáticamente ya en mi canal. Queda automáticamente grabado porque la aplicación que uso hace eso. Y Wow. si quieres usarla, también lo puedes usar. ¿Ok? Estos dibujos que están aquí, mi gente, lo que termina Frank, estos son artes de mi historia de los Reyes de Edén, que fue el libro que ustedes vieron al principio que yo promocioné, que está en Amazon, ¿okay? ¿Ok? Esto que está aquí son ya impresos, no son los originales, son impresos. O la copia del original. Está ¿Está duro. bien? ¿Y cuánto te tardó hacer ese? Franco, cógelo con calma, no te desesperes, ¿ok? No, Este 2 semanas en hacerlo. Porque ¿cuánto? 2 semanas. Este es más, este es dos, este es dos, este es 4 veces más grande que el que está aquí. El señor hecho a bolígrafo. Está precioso. Gracias. No te Wow. desesperes, Frank. Tranquilo, hay tiempo. Ya vamos más de 2 horas y no pasa nada aquí. Sí, colo con calma, Frank. Ok, miren esto que está acá. Estos artes yo los hice a bolígrafo, luego los escaneé y los pinté en Photoshop, en digital. Esto que también está aquí. Miren, este está precioso, este de la reina rusa de mi historia de los Reyes de Edén. Les quiero enseñar que lo que hice Franco, velo con calma, papá, ¿ok? Uf, mira ese, el de la corona. Sí. Esto que está Ey, el aquí otro. es de mi historia de Tan los Reyes duro. de Edén. ¿Se acuerda que yo se los enseñé en anuncio? ¿Verdad que sí? Este es mi libro, la novela gráfica. Y aquí está mi novela con varios dibujos que he hecho. Impreso es, Josué, que esa es la copia del original. ¿Ok? Esta es la copia de un original. Este que está aquí es hecho a bolígrafo. Y después yo lo pinté en arte digital, en Photoshop. ¿Ok? Todos estos artes que ustedes ven aquí son de mi historia de los Reyes de Edén. Les insto que si desean, pueden ir entonces a mi cuenta de Amazon, ponen Tommy Villarreal, ponen los Reyes de Edén
Y ahí va, este es un libro de fantasía épica que nosotros inventamos y creamos y dibujamos también. Frank, con calma, tranquilo. Seguimos mostrando más arte. Miren qué lindo este. Este yo lo dibujé a bolígrafo y el maestro Wilfredo López Centeno me lo pintó. Mira qué lindo está este. Esto que está aquí es lo que me apasiona de igual. Esta es mi historia de los Reyes del Mundo. Una historia de fantasía épica. Aquí hay más dibujos. Miren estos dibujos acá. Mírate este, Frank. ¿Cuál de los dos? ¡Wow! ¡Ey, mira ese! ¡Ey! ¡Wow! ¡De locos! Eso está durísimo. Este fue solamente aburrido, fue nada más. Uf. Wow, Tom. Todos Dibujas esos artes durísimo. aparecen, todos esos artes aparecen en el libro Los Reyes de Neblín. Esta fue una pintura acrílica que hicimos bien pequeñita y la ampliamos en la imprenta. Este se llama El Príncipe de las Hojas. Es un ser que aparece en mi historia, que se transforma con hojas en la forma que él quiere hacer. ¿Okay? Entonces, para que entiendan lo que les quiero decir, aquí están los dibujos, algunos dibujos originales a bolígrafo, ¿ves? Y después yo los pinto y quedan así. En digital. Aquí pueden ver, a qué tengo por ahí. Dibujo a bolígrafo. Este ya ustedes lo vieron. Este también yo lo hice a bolígrafo y lo pintó el artista Wilfredo López Centeno. Miren, para que entiendan lo que yo les digo. Miren el proceso para que aprendan mis hijos. Esta es la copia de este. ¿Lo están viendo? Sí. Este que está aquí es a bolígrafo. Este es el tamaño real. Y yo lo pinté, se pintó en digital, que esto fue lo pintó el gran artista Wilfredo López Centeno, que me ayudó en esta, porque yo tenía mucho trabajo y él me ayudó. Y aquí lo pintó digital y quedó así en formato digital o réplica, ¿okay? Para que entiendan. Y todo esto fue Y a el bolígrafo. Y en el de bolígrafo, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? Este me tomó La idea principal. como unas 8 horas, más o menos 10, dibujarlo. Eris Pink dice saludo, bolígrafo y café. Okay, así que yo lo dibujo a bolígrafo, miren aquí el detalle. Se notan todas las horas de trabajo porque está. Sí, mira. Y aquí ya terminado. Esta es la muestra de que hasta con un simple bolígrafo se puede lograr un proceso durísimo. Sí, yo Solamente hay tengo que una, tener yo tengo, la exacto. disponibilidad y la energía de seguir. ¿Qué? Yo tengo una visión y la visión es una historia de fantasía y la estamos trayendo a la luz poco a poco. Por ejemplo, les voy a enseñar algo que se van a reír. Miren esto que está aquí. Esto es una pintura que hice en madera. Este es uno de los personajes que salen en mi historia. Es una princesa guerrera que un pajarito le trae mensajes. Y mire la réplica aquí. ¿Vieron? El original, madera.
Veo la pintura y esta es la réplica de este que está aquí. ¿Okay? Para que ustedes tengan una idea del trabajo que se hace, las horas que se invierten en estos trabajos, para que la gente pues, les pueda gustar. Les voy a enseñar mi última pintura que hice en acrílico. Mírala aquí. Mírate esto, Franco. A ver. Ah, sí, el león. Se llama Sí, este también. Desafíame. Sí, este está duro ese. Ese yo también lo estaba viendo cuando tú lo estabas dibujando en vivo. Pintándolo en vivo, ¿sí? Sí, El duro estaba león ese. desafiante. Este ya tengo las réplicas por ahí. Ya las estamos vendiendo. Wow. ¿Sabes qué más hay por aquí? Me tardé más de lo que pensaba, pero vamos a seguir dando. Pero lo Tenía hiciste casi. muy bien. Está bien tranquilo. Este es un dibujo que hicimos a bolígrafo solamente azul y con lápices a colores. Mira qué lindo quedó. De mi historia, los reyes de Edén. Dice por ahí, Durbano. Wow, está increíble esas pinturas. Yo estoy en proceso de aprender con acrílico, pero la verdad no sé si los acrílicos se mezclan con agua. Sí, Durbano usa agua. Yo tengo un par de directos con pinturas en acrílico y funciona muy bien. El agua te suaviza. ¿Okay? Yo voy Sí, ahora ya a como. retomar el aceite. Este es a bolígrafo solamente. Este es uno de los dioses. Está en su trono velando. Así que si quieren saber más de los reyes de Edén, se puede conseguir mi novela Los Reyes de Edén. La puede conseguir en Amazon, ¿ok? También la puede conseguir aquí en Puerto Rico, en Casita Books, en el Rincón del Lector. Pero especialmente la pueden conseguir en Amazon, Los Reyes de Edén y Guerras en Edén, ¿ok? Gracias a todos por el apoyo. Voy a ir a verlos porque la verdad he hecho unos pero me salen muy aguados. Poco a poco, Durbano. Poco a poco practicas y le vas dando, ¿ok? Miren, estos son otros dibujos que son originales, no son réplicas. Mira este personaje, Frank. Este es un guerrero que dibujamos la otra vez con su casco, con su armadura. Oh, duro, mira ese. Wow. Esos todos son de tu imaginación, ¿cierto? Correcto. Wow. Yo tengo dos personajes de mi imaginación, pero aún no lo he hecho público. Con calma, eso es con calma. Sí, para crear un personaje de tu imaginación. Y que te quede bien, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Y tener, pues, esa inspiración que le entra a uno por crear y de esa imaginación. Eso es papá Dios, Y uno también tiene que ponerle algunos elementos que no se le parezcan a ningún otro personaje, porque como ustedes saben, hay muchísimo, muchísimo personaje y uno piensa a veces que creó un personaje y termina pareciéndose a otro, pero con calma, como dice Tommy, bueno, vamos creando. sí, mira, yo lo que a lo que tú terminas ahí, Frank, les hablo a la audiencia, a los que están por ahí. Miren, para crear un personaje de autoría de uno como tal, yo utilizo muchas fotos de personas, poses de fotos. A veces mi esposa me fo yo le saco fotos y me posa, a veces amistades me posan, yo le saco fotos, o esculturas ya hechas, que están en Google, a todo lo que da. Una gaja de ahí, unas poses, una imagen, una pose real y uno dibujo, yo dibujo de ahí. Siempre hay que dibujar utilizando referencia. Eso es lo más importante. Da Vinci enseñaba eso, ¿okay? Y Alex Ross, uno de los grandes artistas de cómics hoy en día, que pinta mucho en pintura realístico,
Él usa siempre referencias y fotos. Urbano dice, voy a ir a verlos porque la verdad he hecho unos, pero he hecho uno, pero no me salen, pero me salen muy aguados. Con calma, Urbano, como te dije, si le echas mucha agua a la pintura acrílica, sale aguado. Si le dejas normal, coge. Creo que hay un, ahora mismo no recuerdo, pero hay un líquido que se le echa para que pueda correr y se mantenga bastante sólido el color. Los voy a buscar tus libros. ¿Los tienes en inglés? Durbano, tengo uno en inglés. El que tengo en inglés se llama Wars of Eden o Guerras en Edén, y el otro está en español que se llama Los Reyes de Edén. La primera historia, Wars of Eden, es 400 años antes de los Reyes de Edén. Es una historia, es un timeline de un guerrero y es 400 años antes de la otra historia. Así que puedes comprar los dos si quieres hacerlo. Ya los míos se me acabaron, así que tengo que mandar a buscar más. Mira qué tigrazo, Fran. Mira cómo está quedando ese Invincible. Este es un artistazo. Mira para Muchas allá con gracias. esas líneas, esos colores, mira para allá, esos destellos. Muy bien, Fran. Excelente. Así ya quedó el mío. Mira, ya que el mío sí quedó así. Déjame hacer esto. El mío quedó así. Este es un dibujo pues bastante lineal, así que fue bastante fácil de hacer. Y Fran está dando unos colores maravillosos a ese Invincible. Invincible es un personaje bien colorido. Ok, me gustaron Muchas gracias. dentro de tu libro. Gracias, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y seguimos aquí. Si Wow. tienen preguntas, en confianza. Dime, Fran, cuéntame. Vamos, muchísimo. Yo realmente de corazón vuelvo y lo repito, estoy muy, pero muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, de Igual. con personas, escuchar de que personas profesionales, personas durísimas, digan que voy bien. Wow, me hace sentir muy, pero muy, muy bonito, me hace sentir muy bien. Qué bueno, Fran. El talento está, es cuestión de seguir trabajándolo y te damos la oportunidad para que sigas creciendo y veas que tienes el potencial, porque lo tienes, tienes un gran potencial. Dibujas buenísimo para tu edad, dibujas muy bien. Así que de aquí a, yo no te creo que cuando tengas 20 años, cuando tengas 30 años, vas a estar dibujando a ligas a ligas mil veces mayores. Y tu liga es muy buena. Así que no te quiero ver cuando llegues a mi edad o la edad de Tico. Así que vas a dibujar mucho mejor que nosotros. Durbano Wow. dice Tommy, buenísimo dibujo. Gracias, Durbano. Gracias. Mi gente ya sabe que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Tommy Villarreal, ¿ok? Nos pueden seguir en TikTok, Twitch, Facebook, Instagram y especialmente en YouTube. Gracias a ustedes, ya llegamos a los 700 suscriptores hoy. Gracias al apoyo de todos ustedes, estamos contentos. Por eso, y gracias a Frank, que Frank trajo a sus seguidores para acá. Así que estamos contentos. Y yo les prometo que cuando se acabe esta transmisión, vamos entonces a suscribirnos a sus canales, ¿ok? Así que, qué bueno, qué bueno. Sí y te recomiendo el canal de Urbano, que el canal de Urbano está a tope y él sube mucho short. Short, no sé cómo se pronuncian y le quedan muy bien esos dibujos, así que te lo Oye, pues recomiendo. déjame suscribirme ahora, espérate, me voy a suscribir. Vamos a ver quiénes aparecen aquí suscritos. A ver. Durbano. Ah, Durbano puso, buenísimo tu dibujo, me encantó. Saludos, yo también acabo de hacer a Mazinger Z. Muy bien, Durbano, gracias. Déjame contestarte. Muchas gracias, hermanito. Vamos entonces al canal de Durbano. Oye, Durbano tiene 1000 y pico suscriptores. Mira, pues ya qué bueno. Sí, Gracias, Urbano Durbano. está duro. Está duro, Durbano. Vamos al canal de Durbano. Mira para allá, sí. Durbano, me acabo de suscribir a tu canal y le di a la campanita, ¿ok? Arancha dice, ¿no les pasa que escuchan una canción, se imaginan una historia y todo, luego quieren escribirla y dibujar los personajes? Sí, claro que sí, Aranza, claro que sí. Sí, me ha Señora historia. pasado. Aquí le estoy dando algunos detallitos con blanco, algunas luces. Y para que Excelente. se vea más cool. Excelente.
Muy bien, vamos a ver quién más suscribió a nuestro canal para yo seguirlo de vuelta. Vamos a ver, Durbano. Y ya algunas personas, ya yo les he dicho que se suscriban, como Sofía, Rafa, de Perramelo Inmototar, que Rafa dibuja muy excelente también. Muy Rafa bien. dibuja realista, al igual que Sofi, que Sofi tiene un estilo muy, muy, muy heavy. Muy bien. Muy bien. Son personas las cuales venimos creciendo juntos acá en YouTube y como pueden ver han tenido mucho éxito y pues nada, esas son personas que son duras. Excelente. ¿Y Aranza tiene canal? Aranza Minaya. No, Aranza, no sé si ella sube video. Aranza, pregúntale si ella tiene. No, yo creo Aranza, que no, ¿tú tienes porque canal? yo creo que ella es simple usuario. Pero ella tiene el talentazo. Si ella ella abre un canal de YouTube, enseguida tendrá muchísimo éxito. Muy bien. Porque Aranza tiene un talentazo que, uff, ella dibuja digital. Muy Ella bien. dibuja Y tienen. digital y también dibuja tradicional. Muy bien. ¿Y quiénes más se suscribieron? Para yo sé que seguirlos para atrás. Vamos a ver. Díganme yo. Hey, ¿qué tal, Elvis Crown? Ahí está Josué Elvis, Ramos también. excelente. Felicidades, Tom. Sí, Josué, claro que sí, Josué es nuestro amiguito y está siempre por ahí pendiente, Bueno, tremendo aquí artista. casi casi estoy terminando. Como pueden ver, que Se está quedando de espero fábula, que como dice Marcos Trujillo. regreso en breve, voy a tomar agua, disculpe. En dos Vaya, segundos vaya. regreso. Vaya y tome agua, vaya y tome agua, que ese muchacho está, mire, está sudando la gota gorda. Bueno, ya me suscribí al canal de Durbano. ¿Hay alguien más que se suscribió al canal para yo suscribir? Déjame ver quién se suscribió. Porque es que yo no los puedo ver aquí, los que están suscritos. Si me comentan en un video, sí los puedo ver. Vamos a chequear. Regresé. Eso fue Flash. Josué Ramos, Josué, tú tienes canal, Josué, vamos a ver. Vamos a ver rápidamente. Josué Ramos. Josué Ramos. Josué, ¿tú tienes este canal, papá, para suscribirme de vuelta? ¿Cómo se llama tu canal, Josué? ¿Tienes alguno, papá? Esta es la primera vez que dibujo en vivo, en directo. Sí, yo pensaba que te había dibujado ya en vivo ya, papá. No, primera vez. Oh, tú un profesional. Tú un Muchas profesional. gracias. Bueno, lo que tú terminas ahí, yo voy a descansar. La espalda molida. No se pongan viejos, mi gente, no se pongan viejos. Tengo la espalda molida. Estamos contentos, de verdad que estés contento, Frank. La idea es esa, que darte exposición y que la gente vea tu talentazo por aquí. No, Josué, ni venga la nota, Josué. Lo he pensado, pero abriré una cuenta de Instagram pronto. Muy bien, Aranza, pues ábrela para seguirte. ¿Okay? Entonces en TikTok, ¿alguien me sigue en TikTok? Sí, Aranza, créanme que Aranza tiene muy buenos dibujos. Y bueno,
Ella está haciendo algo que no sé si puedo decirlo, pero sí, ella está haciendo una cosa durísima que ya yo tengo ansia por ver. Aranza, ¿puedo decirlo? Ahí déjame en el chat si puedo decir. Lo de los personajes, es algo relacionado con personajes. Glory pon Frank Art. Glory pon Frank Art. Se Se votó votó Frank, el el tigre. tigre. Tommy, pasa de dragón. Dice ahí Josué. Te pasaste el dragón. Ya te seguí en TikTok. Vamos a ver. Ah, mira, Urbano me sigue en TikTok y José también. Ya le di follow Urbano. Acabo de ver a. Acabo También, de ver. Urbano tiene su tito prendido también. ¿Cómo? Que Durbano tiene su TikTok prendido. Muy bien, ya yo me suscribí al TikTok de él y está cool el Guns N' Roses de Alex Axel. Me igual muy bien. Hay talento, hay talento. Lo dice, ok, sí, Glory consigue a Frank como Frank Art. Ok. Sí, en todas mis redes sociales me pueden conseguir como Frank Ar en todas. También tengo un TikTok, aunque no he estado no he estado muy activo. Ahí pronto me voy a activar. TikTok, tú tienes algo ahí, Activado. Frank Art. Frank, vamos a ver, Frank Art. Aquí casi, casi estoy terminando. Solamente falta acá el rostro. Algunas cositas de rostro. Y aquí solamente falta ya delinearle, de dar algunos detallitos. Muy Y bien, bueno, excelente. ahí vamos. Sofía también, Sofía Rotoli, que yo creo que ya no está aquí. Sube también muy buenos videos a YouTube acá, Sofía Rotoli. Rotoli. Sí, muy bien. Ahí Está dice ahí. Aranza Minaya, 3 horas de mi vida que jamás me arrepentiré de haber estado acá. Muchas gracias, Aranza, muchas gracias. Ah, qué Gracias, Aranza. Aranza es. Aranza es otro nivel de gloria. Mira, Glory dice, no parece que fue su primer live. Que fue su primer en vivo. Excelente. Sí, Frank es muy profesional. Gracias, gracias. Mis hijos, déjenme, voy a dejar a Frank un momentito para cambiar la cámara más de frente, Me ha adueñado del like de Tommy ahora. Vamos a ver, la cámara se me cayó, para mal moverla. Esta cámara está más changuita que... Ahora no quiere la cámara. ¿Me escuchan? Wow. ¿Me oyen? Sí. ¿Me escuchan? Y la cámara no se quiere ver. Tienes problemas técnicos. Como siempre, es increíble. No pasa nada, son problemas que siempre pueden pasar.
Y ahora es cómico que no se me, no, no, no se me, no se me quiere ver la cámara. Ahí está la cámara. Y esa es la cámara, la otra. Vamos a ponerme la cámara aquí rápido. Ahí está la otra cámara. Muy bien. Dice, está buenísimo, Frank. Después de todo, no te di spoilers, Aranza. Puedes decirlo. Pues si alguna vez quieres saber de la cuenta, Frank te avisa. ¿Cómo? ¿Qué respondió Aranza que no escuché? Aranza dice, pues si alguna vez quieres saber de la cuenta, Frank te avisa. Puedes decirlo, Frank. Oh, que Aranza está escribiendo un cuento. Oye, pero tiene una trama que ella me tuvo, no me platicó mucho como ella lo dice, como ella lo dijo, pero el poca las pocas cosas que me dijo, me estuvo comentando. Uf, durísimo. Yo tengo ansia por leerlo porque Aranza tiene una creatividad y de crear personajes y de crear dramas, o dramas no, de crear personajes e historias. Lo poco que me estuvo comentando, como que, ¿sabe? Cuando algo te lo comentan y te gusta lo que cuando te lo comentan, tú sabes que es bueno. Y Aranza, yo quiero que ya Aranza termine eso. No sé si ya lo terminó o no. Es Realmente no sé. una historia que está haciendo ella. Sí, es durísimo. Excelente. Realmente duro. Pues hay que verlo. Después la invitamos a otro programa. Y me gustaría que Aranza tuviera. Claro. Aranza es muy dura. Dura. Claro que sí. Lo importante es darle exposiciones al talento joven. Por eso es que yo estoy aquí con ustedes hoy y con Frank para darle Aranza. exposición. Aranza. Pero Aranza tiene una cuenta de Instagram. ¿Qué pasó con tu cuenta, Aranza? Acá te pregunto. Y disculpa que te pregunte por acá. Pero, ¿qué ha pasado con tu cuenta? Porque tenía muchos seguidores. Tenía como 1.000 seguidores tenía Aranza. Y entonces, pues, no sé qué ha pasado con su cuenta. Que incluso ya ni no me aparece en el buscador. Y está muy raro. Bueno, el arte debe ser compartido. Yo creo que la Claro persona que sí. debe, cada vez que una persona tiene su arte, debe compartirlo con el mundo. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que yo quiero continuar haciendo con la gente joven como ustedes, seguir dándole exposición y que puedan compartir el arte en nuestro canal de YouTube. Este live ha quedado muy bueno. Ha sido ya de 3 horas, Wow, pero ha sido duro. muy, muy bueno. Para que la gente vea todo lo que se trabaja. Si no me lo dices, no me lo que si no me lo dices, no lo sabía. Volando, mi man. Aquí casi ya prácticamente está terminado. Tal vez más tarde le esté dando algunos detallitos, pero eso ustedes lo pueden ver en mi canal o también en mi cuenta de Instagram. Por si me deseo dar algunos detallitos, porque a veces uno piensa que terminó un dibujo y pues se le ocurre dar algunos detallitos para que complementen el dibujo. Y también Quedó este muy puede ser el bien. caso de que. Quedó muy bien el dibujo, Fran, te felicito. Muchas gracias, Tommy. Tremendo. Bueno, ya Fran ahí terminó prácticamente. Después Fran va a seguir dándole más detallito. Así es. Bueno, mi gente, le agradecemos a todos ustedes los que estuvieron con nosotros hoy en vivo. Gracias de verdad a nuestros nuevos seguidores. Estamos bien contentos de que estén, ¿verdad?, apoyando nuestro talento. Estamos contentos de que, ¿verdad?, que nos puedan dar el apoyo y estén ahí. Así que gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Fran, Muchísimas gracias a todos. déjate ver para que te despida. Y entonces, Acá,
Te saco un momento para que cambie la cámara. Sí. Déjame Aquí hacer ya, esto. déjame decirle, aquí ya falta un poco, por aquí lo pueden ver completamente, si lo quieren ver, si le complemento algunos detallitos, en mi cuenta de Instagram me pueden seguir como arroba Frank, rayita abajo, a rayita abajo. Así que, sí. Voy a moverte ahora para que te pueda cambiar la cámara. Así que mi gente, Fran ha demostrado que tiene el talento para hacer dibujo en vivo. El talento tiene para dibujar y también tiene el talento de locutor para hacer esos directos en vivo. Así que es tremendo artista, tremendo ser humano. Ya yo lo quiero como un hijo, así que por eso fue que lo traje al programa. Saludos, gracias a ustedes por compartir su talento, Urbano. Gracias por estar ahí, mi hermanito. Ya me suscribí a tu canal y te seguí también en TikTok. Ok, así que estamos ahí. Estamos contentos. Estoy viendo que Fran voltee la cámara y se ubique. Para entonces, Josué, cuide mucho, papá. Lo bojaste. ¿Qué tú bojaste, Aranza? El Instagram. ¿Bojaste? Estamos dándole break a que Fran aparezca. Yo espero que Fran no se me haya ido. Ok, déjame para que él esté por ahí. Míralo ahí. Y entonces nos pueda saludar por última vez. Yo creo que se desconectó la cámara, Frank. No miente, pero gracias a todos ustedes. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Tommy Villarreal. Aquí consiguen el libro de los Reyes de Edén. ¿Ok? Consiguen el libro de los Reyes de Edén, La Batalla de los Videntes y Diario Tommy Villarreal. Y también Wars of Eden lo pueden conseguir. Vean siempre en mi directo, ¿ok? Constantemente estamos viendo mi directo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿ok? Así que, bojaste la cuenta, ok. Bueno, y ahí está Frank, ya Frank está ahí casi, casi listo ahí, esperando el break para que se acomode en su pared de arte y de dibujo. Ya se acomodó, ya se acomodó, ya Frank está ready. Vamos a traer a Frank aquí. De vuelta ahora. Vamos a ver si Fran se acomoda. Ahí. Está listo ese tigre, está listo ese tigre, era para allá. Bueno, Fran, públicamente te doy las gracias por aceptar mi invitación. A ti. Ok, envíame luego tu dirección postal para enviarte esos obsequios de arte, ok, que te prometí que te los voy a enviar ya. Dame aquí unos cuantos días para podértelos enviar, ok. De Me acuerdo. dice que te hace falta. Y mi gente, gracias a todos ustedes que se conectaron a nuestro directo de hoy. Estamos contentos por eso. Así que, Frank, no te vayas porque aunque yo voy a despedir el programa, tú y yo seguimos hablando tras bastidores, De acuerdo. ¿ok? Muchísimas Somos gracias a buenos todos los amigos. que apoyaron este live. De verdad se lo agradezco de corazón. Gracias por hacer mis sueños realidad o cumplir mis sueños demás. Y yo no tengo ni palabras para expresar mi felicidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, Terrícola, nos vemos entonces el jueves que tenemos por aquí al gran Danny Dancour de Gravestone en entrevista con el creador de Gravestone y él va a hablarnos de cómo creó ese cómic Gravestone y cuál ha sido su travesía al crearlo, su travesía al poder venderlo y poder trabajar con todos esos talentosos artistas que él trabaja para crear su cómic. Así que este próximo jueves no te lo pierdas, quizás mañana ya venga un directo. Venga por ahí por el día y te pintando algo por ahí en pintura acrílica para todos ustedes y jueves también. Así que nos vemos hasta la próxima. Así que, Frank, despídete. Saludos, mi Bye. gente. Se me cuidan, Terrícolas. Bye bye.